Pues buenas, buenas a todos. Creo que se me oirá bien. Si hay cualquier tema, si hay alguien en el chat, sería de agradecer que nos lo diga. Y bueno, pues aquí estamos para una emisión un poco sorpresa. Sorpresa para mí también, porque esto lo montamos hace básicamente 48 horas. Y pues bueno, hemos terminado de un poco de ponernos de acuerdo a hacer nada mientras montábamos todas las cosas. Y bueno, con esto, bueno, veréis que hoy somos, bueno, somos gente diferente, iba a decir, pero sí, porque el grupo es diferente. Y lo que vamos a hacer es, como no podíamos jugar esta semana, todos los que estábamos jugando la partida de la Leyenda de los Cinco Anillos, lo que vamos a hacer es, viendo la opción, jugar un algo así como una precuela, un experimento, una improvisación, una locura, lo que salgaba. Y con esto, pues bueno, acompaña, bueno, sigo aquí de máster yo, él, acompaña David con el mismo personaje que venía jugando. Machu con un año menos. Eso es. Un Kenzo ligeramente más joven, más inexperto. Menos imponente. Menos imponente. ¿Más agresivo? O igual. Vale. Y nos acompaña también Aser, que ha jugado antes conmigo otras partidas. Una vez que sale una misión. Pero bueno, esperemos que no se le haga demasiado duro. Me comportaré. No te lo crees ni tú. Y bueno, Aser jugará con Kakita Yushiro, que es un personaje, bueno, ya he comentado. Cuando empezamos a emitir la otra partida, o sea, esta partida que estaba jugando con David, que había jugado otro arco, otra partida había dirigido antes, y bueno, pues Aser fue uno de los jugadores, y su personaje era Kakita Yushiro, por lo que realmente es una precuela para ambos. Y ya veremos si esto era de sí, a futuro, quiero decir, las sesiones espero que no. Con un poco de suerte espero que terminemos hoy esta cosa, ya veremos cuánto dura. Yo creo que será interesante. Era un poco diferente a lo que veníamos jugando porque el entorno, el estilo será diferente. Y bueno, el máster será igual. Esperemos que sea igual de bueno, no igual de malo. Y pues con eso. Si oís las clink, 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 me decís y paramos un segundo y voy a darle un par de hostias o algo. Vale.
Pues bueno, hasta aquí. Las otras partidas hacía un recap, pero como esta es la primera sesión, no sé. Lo he dicho. Igual, dinos dónde estamos. Ahora cuando empecemos, hombre. Pero bueno, a ver, estamos un poco perdidos en el limbo todavía. ¿La escena no os dice nada o qué? Bueno, la escena es chula. No sé si saldrá en la partida, también lo digo. Si hay alguien viendo, pues que nos lo diga. No, en el overlay sale. Decían partida, si llegaréis a esa escena o saldrá esa escena. Porque digo llegaréis, pero no sé en qué caso saldrá. O sea que ya veremos. Y con esto, básicamente podemos. El entorno en el que vamos a jugar hoy, esta circunstancia, bueno, en la línea temporal no lo había dejado claro del todo en la partida que veníamos jugando, pero bueno, estaremos jugando en lo que está el libro de Quinta preparado, que es 1110 y pico, 1120 y pocos, por ahí. No voy a especificarlo porque hay eventos que van cambiando el mundo y yo tampoco tengo claro del todo el momento exacto. Entonces, en esta circunstancia, si no me equivoco, en la provincia Kaeru, Kaeru, que es una provincia, no tengo muy claro si es León o Grulla, pero en esta época, la ciudad de Kaeru Toshi, una ciudad mercantil, comercial, grande, donde hay uno de los bazares más grandes de Rokugan, el Imperio Esmeralda, se encuentra bajo dominio de Grulla, esta época. Y este va a ser nuestro lugar de. El contexto de las escenas que vayan sucediendo. Que ya veremos cuáles son. Os he puesto el mapa que no nos dirá mucho si no conocemos un poco la zona, pero bueno, decir eso. O sea, está justo en una zona limítrofe entre las tierras León y las tierras Grulla, que son la mano derecha y la mano izquierda del emperador, y que habitualmente se llevan bastante mal. Habitualmente. Algunas veces tienen ciertos acuerdos que benefician mucho al imperio, pero el hecho de que se lleven bien es peligroso o se ve como algo peligroso desde el punto de vista imperial, porque los dos están muy cerca de la capital imperial y sería un peligro si decidiesen ponerse de acuerdo y quitar al emperador del medio, básicamente, porque podrían hacerlo. Entonces hay muchas fuerzas en conjunción para que tengan piques continuos. Y bueno, al fin y al cabo esto es muy samurái, hay mucho de orgullo, mucho de arrogancia y mucho de no perdonar. Entonces es fácil crear piques. Y bueno, en esta circunstancia, ¿vale? En esta ciudad limítrofe, que es una zona donde suele haber conflicto, llegaremos a esta ciudad en luego tratar ventanas abiertas, que en algunos momentos no sé dónde estoy. Pero ya llego, ¿eh? Llegaremos a la ciudad de Kaeru Toshi, ¿sí? Estaremos. Según llegamos, en esta ciudad estará en una festividad. No sabemos cuál. Una festividad. Mucho movimiento. Y realmente nuestros personajes llegarán a esta ciudad. Porque en esta fiesta o en estas fiestas habrá el señor local, seguramente haya convocado una fiesta etiqueta, vamos a decir. No realmente etiqueta, sino para gentes selectas en las que nuestros personajes no saben por qué han sido convocados realmente, pero para gentes selectas. Pero ambos tienen razones para estar. ¿Vale? Y eso es un poco el contexto. Ah, claro, tengo el Lofi, ya decía yo. Y con esto, lo que vamos a hacer es quitar la música de las hostias y poner una música un poco más relajada. Bueno, no, primero, para la escena con David no.
Viene bien la cena de las hostias. A ti sí. Siempre. Vale. El comienzo realmente para Kenzo será en abuelo. Abuelo, bueno, si quieres explicar tú quién es tu abuelo. Pues sí, porque hasta ahora no hemos hablado. Hemos dicho que Kenzo tiene unos orígenes un poco peculiares, pero no hemos dado muchos datos. Kenzo es hijo de Matsuhiro Moto, que es actualmente el daimyo de un castillo fronterizo. Nombre guerrero. Pero su madre era Kakita Yetada, una grulla, que murió al dar a luz al propio Kenzo. La historia familiar es que mi padre, Hirotomo, tomó el castillo de mi abuelo Kakita Nobutada. Ya lo siento, David, pero este comentario ya lo tengo que hacer. Hirotomo tomó, claro. Sí, es para que no se me olvidara. Perdón. Bueno, pues papá Hirotomo conquistó el castillo que hasta ese momento defendía Kakita Nobutada, mi abuelo. Y parte de las condiciones de victoria fueron tomar como esposa a su hija mayor y que Nobutada, mi abuelo, se retirara como monje, por lo tanto perdiera apellido, posesiones y legado a un monasterio. Y ese es mi abuelo, actualmente, un antiguo daimyo Kakita, actualmente con la cabeza rapada y meditando en un monasterio sobre las acciones de su vida. Este abuelo del que nos habla David, abuelo de Machu Kenzo, hoy en día conocido solo como Nobutada, perdió el apellido, como ha dicho, es también parte de. O sea, ha colaborado mucho a la educación de Kenzo. De partes de su vida las ha pasado con él. Porque su padre no ha querido o no contaba con, o no ha querido contar, con lo que Kenzo pueda ser o que vaya a llegar a ser nada realmente. Una mezcla de las cosas, dos cosas. Y en ese proceso, a tu abuelo sigue viendo en ti tu único familiar. Porque su hijo casi casi se puede decir que le tiene repudiado. Lo cual realmente podría ser bilateral, dependiendo de las circunstancias, pero no tiene buena impresión del hijo. Realmente Nobutada siempre pensó que la que debería heredar el lugar sería la hija, o mejor aún, el marido de la hija. Pero nunca pensó que el marido fuese un macho. Y es eso lo que hubiese estado mirando, hubiese estado maniobrando. Y en ese proceso, ahora lo que le queda de su hija es su nieto. Y sigue teniendo amigos, contactos al menos. Y en este proceso lo que va a hacer es darte una carta a Kenzo. Ya no lo voy a narrar porque hablarlo es complicado, tenerlo muy claro. Darte una carta, indicarte que deberías acudir a Kairutoshi, que es la ciudad en cuestión. De hecho, no me sé el nombre en castellano, lo voy a poner por ahí. Bueno, en castellano, nunca está en castellano, pero está en inglés lo que me dio. La flor frágil, podría ser, la ciudad de la flor frágil, Brittle Flower, se pone, difícil de pronunciar,
Y te indica que vayas allí aprovechando la festividad, porque en esa fiesta habrá una antigua amiga de tu madre, a la que quiere que le entregues esta carta. Esta carta que la que estarás ahora viajando, llegando a Kairutoshi, y viendo esta entrada en la que vemos cómo tienes acceso ahí. Antes del viaje, porque tienes que pedir permiso, sí, porque recordemos que estás asignado en las legiones imperiales, y esto es algo que nunca hemos hablado realmente, querría saber qué relación tienes con tu comandante, al que le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto Akodo Hubei. Hubei. Pudo haber sido sensei tuyo. Sí, puedes tener podría buena ser, mala relación. Porque yo soy de la escuela Akodo. Soy un fiel lector del libro del liderazgo de Akodo. Y lo sabemos por tus citas. Lo sabemos por tus citas. Sí. Y probablemente le tenga un gran respeto. A fin de cuentas, Matsu es su parte marcial la lleva a mucha honra y a la vista de todo el mundo. Seguramente le tenga un gran respeto a mi comandante. Ser un comandante Akodo no lo es cualquiera. Vale. Digamos que él también ve potencial en ti. Lo mismo que tu abuelo. Tu abuelo ve potencial en ti, él ve potencial en ti. Por lo que cuando tu padre quiso asignarte por ahí, movió los hilos para que fuese su correo, vamos a decir. Es el puesto que en ese momento tenía libre. Y en esa circunstancia, y esto lo vamos a interpretar, pídele permiso. Pues me planto en... Quiero saber qué le explicas. Te va a atender, ¿eh? O sea, no, eso, esa parte no es problema. Ah, vale. O sea, atiende, puedes acceder. Como eres correo, siempre has tenido las puertas abiertas. Como ha sido sensei tuyo, pues todo el mundo sabe que es en la escuela es tu sensei, técnicamente. Y como es tu superior, tienes ese acceso libre. Como eres correo también. Pues... con hasta, permiso, hasta comandante que, Sama. Perdona, ¿eh? Pero hasta que te aproveches de ello. Si algún día lo haces, quizá no, este no merece. Pues, comandante Sama, tendría una petición muy particular que hacerle. Con todo el respeto y si es posible en este momento. Dime, Kenzo, ¿quieres? Recientemente he vuelto, bueno, acabo de volver de visitar a mi abuelo Nobutada, que como sabe anda retirado en un templo, y me ha solicitado que entregue un correo. Yo acabo de terminar el permiso y realmente no tendría tiempo para hacerlo, por eso recurro a mi comandante. Por lo que necesitas un permiso para asuntos familiares. Efectivamente. Para ¿tus mí... familiares no león? Sí, de hecho, saco el wakizashi y lo pongo delante mía. Este wakizashi es lo que queda de mi madre. La persona con la que tengo que encontrarme es alguien muy afín a ella. Me avergüenza decir que para mí es algo muy personal. Pero a mi comandante no le guardo secreto. Tu candidez te honra. Sobre todo porque lo has elegido hacerlo en el lugar y el momento adecuados, con la gente adecuada. Pero esto puede suponer un problema de un conflicto de intereses. Por mucho que tengamos una buena relación, ambos servimos al clan. Y ese mensaje no parece que vaya a ir dirigido a algo que tenga, que pueda beneficiar al clan.
sino quizá lo contrario. Por lo que hay dos opciones. Me puedes contar de qué va el tema en más detalle, o me puedes jurar sobre tu honor que cualquier cosa que hagas no será negativa para el clan. Tú decidas. Comandante, si en algún momento piensa que puedo hacer algo en contra de mi familia y de mi clan, solo tiene que pedirme que me quite la vida y lo haré en el momento. Tienes familia, ¿no? Y las relaciones son complicadas. Quizá lo que estés llevando, no sé si sabes qué es, quizá te lleve a una circunstancia que haga que surja tal conflicto. Y en el calor del momento, las decisiones se toman. Por eso te estoy pidiendo este compromiso adicional. Confío en tu palabra. Y por eso me vale con el juramento. Si no, no irías. Mi comandante, le doy mi palabra que si me viese en la tesitura de elegir entre los intereses de mi familia materna y mi clan, allí mismo me quitaría la vida para no tener que decidir. Te prohíbo hacer seppuku hasta que vuelvas a mí. Como ordene mi comandante. En tal caso pondré por delante los intereses del clan. Me ha gustado la cara. Voy a dar por supuesto que has puesto esa cara. Sí. Que sepas, David. Sí, porque me ha tocado las narices. Que hemos comentado al principio, pero vas a empezar con Kofi. Joder, qué cabrón. Ya empezamos. Vas a llegar con uno o dos, tú decides. Pues vas a llegar con esa circunstancia de... ¿Realmente no sabes a lo que vas? No. Y tienes esa condicionante muy fuerte que te ha puesto tu comandante para darte permiso para ir. No, y te digo, y si quieres, empiezo con más conflicto. Solo me vale con... O sea, mecánicamente con uno o dos me vale, y el hecho de que tú seas consciente. Venga, me pongo dos. No, si te lo decía, porque para mi personaje la madre es su punto débil. Y recordando eso... Es cuando llegas a esta circunstancia de felicidad, de compartir, en donde, pues eso, los Heimin, pues Heimin por la calle, también hay varios samuráis de varios clanes, de hecho, porque ya he dicho, es una ciudad comercial grande y es una ciudad donde pasa mucha gente. Está de camino a Otosanuchi, que es la capital imperial, desde tierras Escorpión, desde tierras León, desde tierras... Grulla también, en algunas zonas. Por lo que tiene mucha vida. Mucha, mucha vida. Pues fíjate, en una circunstancia así, creo yo que Kenzo está bastante, bastante... Hombre, por un lado, lo veo que debería de estar contento, animado, por el tema de entrar en territorio Grulla, que probablemente... siendo más joven, aún apenas lo haya pisado, y tener la posibilidad de conocer a alguien que fue íntima de la madre, pues también. Será seguramente la primera vez que viajas a Tetelucuria. La primera vez, pues, con más vera. Pero tendría también esa cosa de la conversación con el comandante y de aquí vengo siendo un soldado león. Uh-huh. No vengo libre. Entonces, correcto. Probablemente lleve una capa de viaje por encima para disimular un poco mis habituales adornos de los que suelo hacer gala. Hay un detalle que se me ha olvidado, que después de que te lo había prohibido me he quedado muy, muy satisfecho, pero cuando el comandante te da el salvoconducto, vamos a decir, ¿vale? Las órdenes y el salvoconducto que te permite viajar hasta allí como un correo, indica como contacto que conoce a un familiar suyo, bueno, amigo de la familia, vamos a decir,
Kodo Shien se llama y es magistrado. Ajá. Te podrá ayudar. Si necesitas. ¿Quiere seguramente información? ¿Que traslade algún mensaje? Sí, va junto con el salvoconducto. Para este otro mensaje es más que nada un mensaje cordial. No hay ahora mismo nada que tenga que. Ningún tema urgente que tenga que hablar con él. De acuerdo. Y lo dicho. Estará seguramente o en la delegación de la magistratura Esmeralda que haya. O quizá en alguna casa o algún complejo donde residan quizá mercaderes, León, no sé. Vale. Pero bueno, eso se me había olvidado. Detalle sin importancia. Tengo caballo, mula o algo así para llevar. Sí, como correo tienes un caballo asignado por las legiones. Sí, pues este no es tu todavía, caballo. Este todavía no lo he vendido. Vale. Eso es. Hasta que llegues dentro de unos meses a otro sitio, ya quizá no lo vendas. Lo comento porque hago el viaje sin armadura. Sí, todo eso lo llevo en el petate del caballo. Claro. Sí, sí. Y aunque lleve el katán y wakizashi a la vista, pero lo dicho, una capa color pardo, un color neutro. Por encima para no intentar no llamar demasiado la atención. Uh-huh. Típico en ti. Atípico, muy atípico. Vale. Cambiamos. Realmente no sé dónde vives, Yushiro. Pero podrías vivir. No te voy a poner en ese aprieto. Pero te podrías vivir seguramente en Kyu de Nashidaka. Teniendo en cuenta. O quizá en alguna mansión. No dentro de la ciudad. Depende. Pero tu familia vive en Kyu de Nashidaka. Y yo supongo que también. Sí, sí. Bueno, excepto cuando estás en la escuela y demás. Sí, vale. Superaste hace. Bueno, yo no lo he comentado, pero. Kenzo también. Hace bastante poco que ha superado a su Genpuku. Se le considera un samurái, una persona de hecho, desde hace más bien poco. No es un dependiente. Y lo mismo pasa con Yushiro. Bueno, no lo he enseñado, pero voy a sacar a Kenzo y ahí. ¿Vale la imagen o la he liado parda? Está. No. ¿Tío? Está. Sale un cuadro gris sale. Sí, vale, he movido algo y la he liado parda. Ha desaparecido. Yo. Vale, Kenzo sale ahí. Y. Vale, he hecho lo mismo con los personajes, así de atrás. Vale. Era esa tu imagen, ¿no? No. Uy. Mando. Pero montarlo y cargarlo y todo eso no es tan fácil. Un segundo que. Ahí tienes. Sí, vale. Bueno, pero para el caso es el mismo, ¿no? Ese. Vale. Bueno, te puedes describir un poco. A Kenzo no le he dicho que se describa realmente, pero. Porque en teoría estáis viendo esto, habréis visto las otras partidas. Guiño, guiño. Bueno, pues. Yushiro es un tipo menudito. A
Así siempre tiene un rostro muy afable, gestos muy tranquilos, lleva el pelo característico blanco de los grulla porque es grulla, grulla, se siente grulla, grulla, muy identificado con el clan, con su manera de seguir el bushido y convencido de que realmente la palabra es el método a seguir, lo que no le impide ser un maestro duelista, caquita, maestro duelista, ¿vale? Aprendiz duelista, todavía, ¿vale? Pero ese es su objetivo. Es aprendiz duelista, pero me podéis llamar más. Efectivamente. Y bueno, eso, él siempre es un tipo muy afable, muy tranquilo y disfruta de las pequeñas cositas. Le gusta mucho aprender y es muy curioso. Bueno, pues Yushiro empezaría esta circunstancia también llegando, pero la diferencia de Kenzo, que llega solo, llega en una comitiva. Comitiva no pequeña. En la que le acompañan otro Yojimbo, el de verdad. Y la persona a la que van protegiendo. Que se llama... Bueno, en tierras Kakita aún y en esto sería Shidaka Ayame, que realmente es Kakita Ayame. Una dama Kakita. Vive también, o sea, tiene cierto estatus de importancia en Kyuden Ashidaka. Bueno, no lo he dicho, pero Kyuden Ashidaka es la ciudad y la capital de la provincia. Bueno, no me acuerdo cómo se llama la provincia, pero la provincia que gobierna la familia Ashidaka. Ayame no es la gobernadora, tampoco es la mujer de la gobernadora, pero sí que es la enviada oficial del gobernador, que es su padre por casamiento, pero su padre. La embajadora que han mandado. Y según llegas, en este caso, Yushiro vendría recordando un poco la conversación que dio pie a esta circunstancia, ¿no? La circunstancia en la que... Estoy pensando por qué se ha parado. La circunstancia en la que él también llega a esta ciudad, que parece estar viviendo esta festividad. Y en tu caso, lo que vas a vivir, una reunión con Kakita Ayame. Una reunión, bueno, una audiencia, vamos a decir. Vais a estar los dos en la misma habitación, mejor dicho. Y también va a estar su Yojimbo. Pero bueno, por ahí no le hemos puesto nombre. Tampoco es... Oh. Tampoco es nada nuevo, ¿no? No, no, que no le he puesto nombre, pero sí tiene imagen, o sea que... No le he puesto una imagen, voy a decir, que no sé si... Pero para que os hagáis a la idea de lo que transmite el tío, pues es mayor, ¿vale? Probablemente en la cuarentena. Pero transmite esa sensación de experiencia, de saber estar. Todo eso a lo que nuestro aprendiz de maestro aspira. Porque seguramente es lo que has visto durante mucho tiempo. Sí. Y habrá sido Yojimbo de Kakita Ayame durante mucho tiempo. Y en esta circunstancia de Ayame-sama, es que en la que estás con Ayame-sama, tú decides cómo le vas a llamar, a mí me da igual. Ayame-sama. No tienes por qué llamarle Sama, ya lo sabes. Pero soy correcto. O frío. Depende cómo quieras verlo. Depende quién hay adelante. Solo estáis los tres. Ya, y... Pero estamos tres. Esa es la cosa. Ya, ya. ¿Cómo te llama? Tan. Ella. Nada, se llama esa. Yushiro. Bueno, te dice. Bueno, estás ahí. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí. Te han llamado, ¿vale? Y. Las bienvenidas y eso. Yushiro, nos toca viajar a Kaeru Toshi.
Padre. Sí, padre. Sama. Sí, Otto-sama. El padre Sama iba a quedar fatal. Otto-sama nos ha ordenado ir allí como representantes de nuestra provincia, la familia, y también como uno de los representantes de los Kakita. Evidentemente, siempre estoy bien protegida, pero creo que podría ser una buena experiencia para ti en tu nueva vía, en tu vocación, vamos a decir, ¿no? Vocación profesional. Sonríe. Porque pongo cara un poquito de circunstancia, ¿sabes? Como avergonzadillo, pero... Sí, porque ella sabe cuál es tu vocación. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres venir? ¿O prefieres... ¿tienes algún otro... plan? Yo le hago así una mini reverencia y le digo, por supuesto... Mamá-sama, no sé cómo llamarle. ¿Qué quieres decir eso? Oka-sama. Oka-sama, por supuesto, para mí será un gran honor poder acompañarte esta vez como protector, no sé tampoco cómo decirlo, como asistente. Asistente. Y no como un simple acompañante aprendiz. Bien. De ahí seguiría la conversación tranquilamente, pero al llegar, pues veis el ambiente, ¿no? Y bueno, estaríais iría en un carruaje. Alguien de tú en caballo al lado y al otro lado Yojimbo de verdad. Y al ver el ambiente festivo, el comentario. ¿Has traído el shamisen? ¿Qué llevas? Sí, un shamisen. ¿Has traído el shamisen? Por supuesto. Posible que tengas opción para practicar. Seguro que hay más de una fiesta. Y quizá incluso aquella en la que vayamos. Y estás seguro de que no vayas a dejarnos en mal lugar o a mejor avergonzarnos. Ya sabes. Siempre hay que mantener apariencias en público. Lagún. Y el honor de nuestro clan depende mucho de cómo actuamos. Lo sé. Si decido hacerlo, será con toda la seguridad de que no decepcionaré ni al clan ni a ti. ¿Qué relación tienes con tu madre? ¿Formal, jocosa, o sea, bien cercana, quiero decir? Sí, sí, muy cercana. Vale, madre pues, es... Pues entonces... My mother forever. Entonces te voy a hacer la coña. Es... Bueno, tampoco pasa nada. Si lo haces demasiado mal, ya saldré yo ahora. Y sonríe. Como siempre, Okasama. Qué bien te han educado tus padres. Sonrío. Vale. Bien. Pues de aquí os he sacado una imagen del tío, ¿no? El Yojimbo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Miquel, lo que no me has dicho es quién es la mujer que ando buscando. Venga. Te voy a dar tres oportunidades, te voy a dar. Venga, Kakita Adame. Ayame se llama. Ayame. Ah, te he entendido, Adame. Vale. Ok. Lo he imaginado, pero... Bueno, vais a llegar, ¿vale? Vosotros tenéis, vosotros me refiero a la parte de Kakita, tenéis el itinerario hecho, porque tu madre tiene unas obligaciones. Quizá en algún momento puedas irte, pero realmente estás como Yojimbo. No estás como Yojimbo oficial, entonces en principio no te lo van a permitir. O sea, el Yojimbo de verdad, al que deberíamos poner el nombre, porque me estoy volviendo ahí a... Pues no sé, tío. Mira que sale gente aquí, ¿eh? Vamos a terminar como un juego de trono, que después no vamos a ver cómo matarlos a todos.
ver, espera. Bueno. No sé. A la siguiente vez que lo nombre, le pondré nombre. Y... bueno, estáis ahí y... ¿Kento? No, te obligan a mantener... te obligan a mantener esa... la formalidad. Sí. Y te vigila. De hecho, el... No es todavía la siguiente vez, ¿eh? El yoyimbo oficial te vigila y te corrige. Porque realmente os conocéis desde hace muchos años. Para ti es como un tío. Sí. O sea, es... Yo, a ver, sabiendo esta circunstancia, yo procuro estar siempre súper protocolario y hacerlo todo súper bien. Seguramente no sea tu sensei, pero sí que te habrá enseñado muchas cosas. Sí. Y sí que la habrás preguntado. Exacto. De hecho, probablemente tu gran aspiración a ser lo que eres vendrá de él. Sí. Tu padre tendrá... De hecho, no, tu padre no tiene yoyimbo. Guardias. Entre mi abuelo y él serán lo que digamos mi figura paterna. Son con los que me he criado, básicamente. Probablemente sí. Mi padre, pues no. Mi padre, pues no. Hombre, tu padre pasión y estas cosas, sí. Pero bueno. Sí. Y la perfección. Bien. En... Y está y todo esto. Bueno, tú estás en tus foros y demás, ¿vale? Y cuando llegas, Kenzo, bueno, va a dar un pequeño tema, que es las primeras preguntillas, ¿no? En la circunstancia de cuando llegas a la ciudad, pues cuando te empiezas un poco a enterar, qué movimiento hay, dónde están las fiestas protocolarias, porque ya, o sea, tu abuelo ya te dijo que esta mujer a la que vienes a buscar, que piensa que encontrarás aquí, tiene cierto estatus. Porque no va a ser fácil de que te atienda. Vale. Entonces, en tu proceso de preguntas... Sí que te enterarás, ¿no? Que ya ha llegado, probablemente haya llegado el mismo día que tú. Y que, bueno, que al fin y al cabo es una figura, una embajadora, y irá a la fiesta de la corte oficial, a la que no se puede entrar sin invitación. Qué bien. ¿Vale? O sea, todo eso lo vas a saber durante, entre que llegas, echas unos saques. Iba a decir un café, pero me he corregido, ¿eh? Me he corregido. ¿Sería té? No. Unos tés con sake igual. O sea, en plan el cubata rocuganés. Pero... Sí, pero quiero decir que has dicho café, pero no sería café, sería té. Y en su caso, sake. Sí, pues... A ver, yo me busco dónde alojarme. Hago las indagaciones para averiguar que esta mujer ha llegado. Y como supongo que en la fiesta no me voy a poder colar por las buenas, mismo propietario de la posada donde vaya a dormir, a ver si supiera si esta señora, ya que es de Castanoble, tiene alguna casa en la ciudad donde suela quedarse, quizá de algún familiar, quizá... No, te dice que como ciudad, ciudad grulla que es, además bajo, creo que no sé si está Idoji o Kakita, da igual, pero como ciudad grulla que es, y como embajadora oficial que es, se hospedará en la casa del señor. Seguro. Puede que salga alguna casa de té o algún tema así, si tiene tiempo. Pero eso ya solo lo saben los samuráis. Vale. ¿Cómo se llama el daimyo de aquí, de Kaeru Toshi? Puedes poner el nombre si quieres. ¿No decías que Juego de Tronos y matar y no sé qué? Sí, Pepe Sama. ¿Qué has dicho? Pepe Sama. Creo que es ahí de la ciudad, pero... El gobernador va a ser... Daisuke. Vale. Doji Daisuke. Daisuke.
Ok. Pues haré lo posible por estar cerca del palacio de este señor. Vale, te he dejado. He dejado un mensaje en el chat. Niño, niño. Daisuke. No, no, el anterior. No, antes de eso, antes de eso. Eso lo he puesto yo, acordarme del nombre. Ah, cierto, es verdad. Habíamos dicho que el contacto de mi comandante podía vivir en una zona de comerciantes o algo así, ¿no? Puedes preguntar por él. Igual que el resto. Claro, al fin y al cabo es... directamente. Es magistrado. Ah, es verdad, es magistrado, cierto. Magistrado Akodo Shien. Pues pregunto por él, en la misma posada donde me estoy quedando. Te mira... el posadero, en este caso va a ser un hombre, un poco y en problemas, señor. No le recomiendo el magistrado. Lo hice con mucha humildad, ¿eh? No le recomiendo el magistrado Shien Sama si quiere. Yo en ese momento me quito la capa de viaje y dejo que se vean los adornos. Se postra. Y dice, no quería ofenderle, señor. No, siento mucho. El magistrado seguramente esté o en una expedición punitiva o en la magistratura. Yo disimulo también, así como si estuviera quitándole el polvo del camino a la capa. Como casi una cosa... También se suele acercar a la... a la casa de comercio. Té. Sí, bueno, casa de té, pero casa de, más que la casa de té, casa de comercio que regenta, o sea, que depende de una familia protegida por Rosacod. Vale. Te indica dónde está. En tal caso, si fuera posible darme un baño primero. Sí, claro, señor. Ahora mismo lo preparo. Me pongo como de costumbre. Te dice... La casa se... ¿Cómo se llama? A cuenta de la casa. Ah, no esperaba menos. Vale, muchas gracias. Te ha puesto muy nervioso en el momento que... Pues nada, me baño, me maqueo, me pongo la ropa bonita, la armadura bonita y haré por ver al señor magistrado. Si veo que es buena hora, o sea, si son horas del... aún no ha llegado la hora de comer y tal, me acerco por la casa de comercio. Uh-huh. Vale. Que... no sé... ¿Has algo que son...? Y directamente pregunto por él. El que esté allí en la puerta, pues pregunto. Pues bueno, la puerta no sabe. Pero te dice, bueno, no está aquí, pero si quiere le puedo llamar al dueño. Por favor. Samurai-sama y seguro que él sabe o cuándo vendrá o dónde podrá encontrarle. Si se encuentra aquí y pueden comunicarle que tengo un mensaje para él. Si quiere dejarle un mensaje, no hay ninguna pega. No, prefiero entregárselo en mano. Ah, vale. ¿Llamo al señor entonces, al dueño? Por favor. Sí. Tareas contrarias, ahí un poco. Vale, se va, viene el dueño y supongo que le comentas lo mismo, ¿no? Sí. Que tengo... acabo de llegar de un largo viaje. Tengo un mensaje para entregar al magistrado Akodo Shien. Y quisiera dar con él. Me han dicho que podía estar por aquí. Dice, Shien-sama ha estado... por lo que sea, ha estado investigando un grupo de bandidos o algo así y justo hoy ha salido a la expedición punitiva, pero debería volver para la noche. Quiere antes de la cena, quizá en la magistratura. Sepa si más. Le espera en la magistratura, llegará, pero si quiere seguramente vendrá a cenar aquí, cenar o tomar el té o lo que sea.
Si quiere, cuando venga le llamo. Vale. ¿Dónde se hospeda? ¿O dónde lo puedo encontrar? No, no, vendré yo aquí, a la hora de la cena. Vale. No quiero hacer que... que Akodo-sama tenga que molestarse por... no, por no, un mensaje que se me ha encargado a mí que se entregue. Le decía a Samurai-sama que mandaré yo un mensajero para que le indique que Sama se encuentra aquí y que venga. Pero bueno, va, como usted quiera. No es necesario. Yo estaré aquí. Me voy de allí, pero voy a aprovechar para acercarme por magistratura a ver si allí saben algo más, porque igual este hombre lo que sabe es un poco de rebote. Y claro que sabe de rebote. Vale, pues cuando te acercas a la magistratura... yo, como si no supiera nada, pregunto por el magistrado. Ahí, no es habitual, ¿vale? Pero sí que hay más magistrados Esmeralda. En este caso, porque al ser una ciudad de paso, pues pilla a muchos de paso, o que están, o pasan algunos días, hay mucho movimiento. Y te vas a cruzar con un magistrado Esmeralda... Va a ser Milla. No, de hecho, mira. No. Sí. No. Sí. ¿Unicornio? No. Mejor. No es un magistrado. Te cruzas con este hombre. Con un Yoriki, ¿no? Sí. Este es un... o sea, por las insignias que lleva, se ve que es un Yoriki, no es un magistrado, ¿vale? Te dejan entrar y todo eso, y es la primera persona que ves un poco que no es un tío normal, un Mindundi, vamos a decir. Y... va en caballo. Bueno, y le, no sé, le paras, entiendo. Magistrado Sama, disculpe la intromisión. No, se confunde. Llevas el Monmachu, ¿no? Sí. Machu-san, se confunde. Soy un Yoriki, no un magistrado. Ah, disculpe. Está disculpado. Pues aún así mantengo mis disculpas por la intromisión. Venía buscando a un magistrado. Venía buscando a Kodo Shien-sama. Tengo un mensaje para él. Kodo Shien ha salido en una expedición punitiva. Volverá. Seguramente volverá antes de amanecer, antes de la cena. Magnífico. Le esperaré en tal caso. ¿Quiere esperarle aquí? Si no es molestia. Perfecto, pregunta a unos sirvientes. Se gira y se va. Bueno. Pues pregunta a los sirvientes. También ves pasar, en algún momento, como ves gente, ves pasar a un tío... No tengo la imagen, ¿eh? Pero... dame un segundo. Es junto. Luego pongo la imagen cuando estén los dos hablando. Lo que sí ves... bueno, sí, que me puede esto ahí. Me he venido arriba. Y... gracias, es lo que tiene. Vale. Bueno, pues esperas, bueno, preguntas a un sirviente, lo que sea, te hacen pasar a una sala de espera donde te sirven té, con galletas, etc. Y bueno, con, si quieres, con vistas al patio mismo. Como parece que has venido en tema oficial y eres un samurái y me estés ahí. Si te fueses ya dudarían qué cojones está pasando, ¿no? Vale. Y bueno, al tiempo... es, no sé, a media tarde o así. Ah, claro, vale. Estoy haciendo clic donde no es. No sé si en el stream ha salido el amigo Oribe. Sí, creo que sí.
Ay, qué tío más majo. No, amigos. Muy competente, eso sí. Vale, ¿ves cómo llega? Joder, este también tengo que volver acá. Bueno, no pasa nada. Sí, porque ahora ya me sé el camino. La improvisación es lo que tiene, tío. No. En este caso estaba preparado, quiero decir, o sea que tengo que volver a ponerlo, porque sí. he movido algo mientras estaba configurando. Las prisas, tío, la... quiero decir eso que es. ¡Hola! Eso es un macho. No, eso es un acodo. Sí, te escuela, macho. Bueno, pues ves cómo llegan en caballo, un grupo. Varios Ashigaru. Toca, no sé. Este. Y. Que probablemente no tenga Yorick. Por lo que se llevará unos Ashigaru. Los Ashigaru llevan vestimenta león. Todo. Tiene esta pinta, pero lo que pasa es que lleva. En vez de llevar el mon león y demás. O sea, claramente los colores que, por los colores que lleva, armadura, de colores dorados, amarillos, tierra, es león. Y lleva también el kabuto, creo que sí. No, kabuto es el casco, el menpo. Kabuto es la máscara. Tiene una máscara puesta. Venía por la calle con la máscara puesta. ¿Vale? Le abrían camino, vamos a decir. Y la complexión, el estilo que trae es extremadamente feroz. Entre otras cosas porque lleva unos chorretones de sangre por encima. Y cuando llega, se baja del caballo, da yo cuatro. De lejos, me pongo firme como si tuviera un palo de escoba. Es joven, ¿eh? No es mucho mayor que tú. Sí, bueno, cuando se quite la máscara verás que es joven, mejor dicho. Da cuatro órdenes y los Ashigaru bajan, empiezan a coger los caballos. Viene un par de sirvientes, los caballos, y se empiezan a ir. Y él entra con paso decidido, en plan, hasta la cocina, vamos. Hasta donde tenga que dar. O sea, ¿dónde me lo cruzo yo? Si quieres cruzártelo tú, te lo cruzas tú. Te iba a decir que igual se lo cruzaba algún otro sirviente que se le acercaba, pero... ¿quieres? Me parece bien, te lo cruzas tú. Sí, sí, o sea, yo cuando lo veo venir de lejos, ya me pongo en posición marcial. Pues para según va viendo, te mira... Se va mirando, al rato hace un saludo así, sigue su camino. Akodo Shiden-sama. Si le llama, se para. Se gira. O sea, para, se gira y... Sí, sí, yo cuando estoy a una distancia corta, saludo profundamente y Akodo Shiden-sama, tengo un mensaje para usted. No es necesario tanta formalidad. No estamos en corte y espero no estarlo mucho. Has dicho que tienes un mensaje. ¿Quién eres? Mi nombre es Matsu Kenso y sirvo orgullosamente a las órdenes del comandante Akodo Hubei. Se para un momento y dice: Hubei-sama. ¿El mensaje es suyo? Este mensaje es de su puño y letra. Extiende la mano. No, creo que no es nada especialmente importante. Ah, me quedo más tranquilo. Por lo que me trasladó, más bien un saludo. Y ante todo, presentándole mis disculpas, algo que me da pie, porque me temo que voy a tener que pedir un favor. Que mi comandante Akodo Hubei me dijo que podría pedirle. Y es que necesito audiencia con la dama Kakita Ayame. Me alegra que hayas llegado al punto. Que por un momento pensaba que tanta palabra no llegaría al objetivo. Lo cual me estaba extrañando. Ya te he dicho que no es necesario que seas tan... grulla. Lo dice así. ¿Me dices? Sí. No sabe quién eres. Yo a partir de ahí me callo y le doy el mensaje. Ah,
lo coge. Vale, mensajes no es nada tema. Si no te importa, seguiremos hablando con un té, ¿vale? Me gustaría primero terminar y asearme. Porque, bueno, me he cruzado con unas muertes inesperadas. No esperaban morir. Parece bien si nos... Bueno, si quieres esperarme aquí no tendría problema. Pero ¿te parece bien si quedamos en... te dice el lugar este del comercial? Vale. Sirven un buen té. Tienen un lugar privado donde podemos reunirnos en privacidad. Y como estos asuntos creo que no conciernen a mis trabajos directos con la magistratura, mejor no hacerlos aquí. Perfecto, magistrado Sama. Allí estaré esperando. Hasta ahora. Un saludo y me voy. Vale. Vamos a hacer un pequeño inciso. En tu caso, en tu escena, lo que pasa es... lo que va a pasar... Bueno, esta es una fiesta, ¿vale? Y... madre... Kakita Ayame va a estar como en un privado. Ahí está la fiesta general y hay una zona donde gente de cierto estatus tiene acceso. Tú estás allí, pero porque estás como Yojimbo. O mejor dicho, como asistente, porque más de un Yojimbo no es normal. Pero bueno, tienes ese pase, además como estáis en territorio grulla, no le ponen ninguna pega a ella. Y bueno, pues está eso, ¿no? Pues el señor del lugar, que ya hemos hecho, lo que se llama, algún dignatario, algunos dignatarios, tanto cangrejo, el clan este que no me acuerdo ahora el nombre, que son los comerciales, como Fénix. Yasuki, sí. Como Fénix, como Escorpión, sobre todo, y luego pues seguramente hay algún Mantis... Y bueno, quiero decir, se ve, ¿vale? Sí. En la zona VIP no hay Mantis, por cierto, tema en detalle, que se me ha ido ahí la mano, pero en la zona VIP pues están estos, los de grandes clanes. Sí, grandes clanes. Sí, grandes clanes, seguramente no haya ningún dragón, y unicornio tampoco, ¿vale? En la zona VIP, todavía. Quiero decir. Sí. Y también hay gente de familias imperiales. Vale. Muy importante. Un detalle a saber que también los hay. Sí, yo en principio me dedico a mis cometidos. Sí, sí. Pero todo lo mejor que me es posible. Con esto quiero decir que va a pasar un rato, te vas a aburrir. Sí, claro. Yame-sama se va a dar cuenta y te va a excusar. Para que des una vuelta por la fiesta si quieres. Vale. Pues aprovecho la salida que me da y me voy a la zona no VIP. Y no sé, curioseo por ahí, supongo que igual puedo conocer a alguien. De mis otras andadas por las cortes. Un viejo amigo. ¿Alguna excusa para irme a algún otro sitio? No me acuerdo ahora, pero creo que le puse nombre. El escorpión con el que hablaste en la primera fiesta en la que estuviste en la otra partida. ¿Tenía nombre? Al que le dijiste que tú también tocabas. No tenía nombre, no. No tenía nombre ni nada, de hecho, no me habló. Era muy simpático. No, pues, entablasteis conversación, no entablasteis, a mí que me cuentas. Todos mis PNJs son muy simpáticos. ¿No lo habéis notado ya? No era el objetivo. Bueno, pues en este tema... vas a escuchar, ¿no? Pues algunos samurai, también hay algunos. También hay Heimin, ¿vale? Pero más que Heimin como tal, pues igual son los músicos, alguien que está haciendo un espectaculillo, cosas así, específicas. Lo cual te va a incitar, aparte, ¿vale? Porque ves. Hay mucha más vida. El otro es como mucho más formal, y aquí hay esos sitios de apreciación. Que además es muy grulla.
el otro lado es, vamos a decir, muy negocios, muy temas serios, muy corte de lengua afilada. Y aquí es, vale, seguimos teniendo la lengua afilada, pero estamos disfrutando de la circunstancia, de la fiesta, del momento. ¿Vale? Uh-huh. Sí que hay comparativamente, sí que esto sí que te va a llamar la atención, y es que hay más escorpión. Más Jaimín, más escorpión. ¿O no? Y bueno, ¿quién sabe? Y ves que, bueno, hay algún escorpión que... le dice, yo toco mejor que tú, no sé qué, cosas así. Y se ponen a tocar en algún sitio, desplazando al fin que puedes estar tocando y cosas. Uh-huh. Bueno, pues yo, como el que no quiere la cosa, me dejo caer por uno de esos rincones, ¿vale? Porque, ¿cómo que tú tocas mejor que él? Yo toco mejor que vosotros. Vale. Aunque sé que los escorpiones son buenos en esto, ¿vale? Pero me quiero probar a mí mismo también. Tengo la oportunidad de hacer un ensayo y quién sabe. Si mi madre me ha dicho eso, por algo sería. Ahora voy a hacer el comentario. No me sé si hay reglas para hacer un duelo musical. Pero sería la polla. Sería muy grande. Meditation. Meditation. Meditación es una habilidad social, sí, sí, y hay duelos. Hay conflictos de intriga, que son los sociales. Pero esto realmente, si es con uno, se podría también considerar duelo, un duelo artístico. Y podríamos usar, esto ya lo veremos, pero aquí no. Podríamos usar la habilidad artística que se vaya a usar en vez de la habilidad de combate. Hacer todo igual, pero con la habilidad artística. Hoy no lo vamos a hacer. Vale. Pero es que se me acaba de ocurrir y he dicho, ¿cómo que total? Sí, es mucha locura, pero mola, ¿eh? Es un duelo, eso. Es literalmente en este juego, sí, es un duelo. Para mí, un duelo. Yo me lo tomaría así. Me lo tomaría como me tengo que batir contra un músico bueno para demostrar que soy mejor. Y si soy mejor, pues bien. Vale. Logro, vale, para pues mí. Tú primero entrarías en esa conversación, ¿no? En esa... En inglés se dice banter, esa... superficialmente parece jocoso. Sí. ¿Vale? Pero vuelan los puñales. Sí. Sí, en plan, sí, sí, pero... Pero hay segundas intenciones. Sí. Terceras. Además tú tienes... ¿Sigues teniendo la ventaja esa de...? No estoy seguro. Porque no sé si la cambiaste al final. Es que no sé si era la ventaja o lo otro lo que cambié. Bueno, da igual. Al final... Tengo lo de Sutle Observer, o sea, sí las pillo. Dale, vas viendo que hay ese tema. Sí. Que hablan de más cosas, aunque estén hablando de música. Algunos. Sí, sí. Ya. Entiendo. ¿Eh? Y pasiones, bueno, tengo música. Y de ventajas tengo King Hearing y Sutle Observer. Bueno, realmente... Lo de... Sí, perdón. Sí, sí, eso. Que es esa Sutle Observer que... Me doy cuenta de las cosas, ojos de los sentidos ocultos, quieren decir, y no. Uh-huh. Vale. Bueno, pues vamos a dejar ahí, ¿vale? Porque hay que hacer un inciso, que realmente la fiesta en la que estás tú, Shiro, habrá empezado a la hora del té. No sé si, si aquí hora del té, pero bueno, 5 horas. Luego se servirán comida y todas esas cosas, pero bueno, para cuando sirven comida ya te han dejado un poco de rato libre. Y vamos a volver a la casa de comercio o patronazgo a codo, en la que estáis en una sala privada, pues queda un jardín. Mira, y ahora que lo pienso, voy a hacer esto. Queda un jardín. No hay nieve, ¿eh? Es otoño. Yo en cuanto lo veo llegar, encargo saque. ¿Qué has cambiado? Porque yo no veo nada. El fondo.
Al fondo, vale, claro, es que tengo las imágenes aquí abiertas y digo que... Vale. Vale. Estaba mirando a ver si el vídeo me estaba lagueando porque me quedo un poco pillado. Entonces, pues... Kenzo y... Shen, según, bueno, Shen ya no va con la armadura y todo eso, ¿vale? Va... De hecho, ahora parece menos león. Porque la ropa que lleva es como más neutra. Lleva más blancos o más verdes, realmente. Por... Que tiene que llevar las cosas de magistrado. Y también da una sensación menos fiera. Otras cosas, pues no llevas una armadura desencantada. Y eso ayuda. Pues yo lo que te digo, yo tal y como lo veo llegar, encargo saque y le comento que esto es mejor que el té para limpiar las manchas de sangre. Manchas de sangre de la katana, sin duda. Y las del cuerpo. Y las del alma. Vale, pero prefiero el té. Porque prefiero relajarme ahora. Este no es de los míos. Quizá después. Vale, vale. Yo me echo un vasito. No, te dices, bebe sin cuidado. Por mí no, sí. No te cortes. Vale, me has dicho que querías ver... Sí, necesitaría una audiencia. A Kakita Ayame. Sí, con la dama Kakita Ayame. ¿Tienes una razón poderosa para ello? ¿Una justificación, quiero decir? Para haber venido hasta aquí, evidentemente. Sonríe. Tratando obviedades no llegaremos a nada. Tengo el encargo de darle un mensaje. Y como correo que soy de Akodo, Hubei y Sama, estoy acostumbrado a entregar los mensajes que se me encargan. Por lo que el mensaje es de Hubei. Yo no he dicho eso. Por eso te lo he preguntado. Entiendo. Vale, no es necesario que me digas de quién es el mensaje. No te preocupes. Pero no preferiría que entre nosotros no haya juegos de palabras. No, juegos de palabras ninguno. Solo hablo hasta donde puedo. No, con eso no tengo ninguna pega. Me parece correcto. Pero quiero decir que si hay algo que no quieres decir, no me lo digas. No es necesario. Ubey pedía, te he indicado que contactes conmigo porque te podía ayudar a acceder a la fiesta, a la corte. De hecho, tengo una invitación. No tenía intención de ir. Magnífico, en tal caso. Sí, la pega es que para ir, que para que tú puedas ir tengo que ir yo también. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por un hermano. En tal caso el agradecimiento es doble. Si no fueses león, pensaría que tiene una segunda intención lo que me estás diciendo. Déjame terminar. Quizá el tiempo que estoy teniendo que tratar con grullas, las cortes y estas cosas me esté llevando por los malos caminos. Quizá esté viendo en mí más intencionalidad de la que hay. Ya te he dicho que llevo tiempo en estas tierras y siempre hay más intenciones de las que debiera haber. Pero las que tiene que haber no las hay después, que es lo que me termina muchas veces quemando. Pero bueno, no todo lo que he conocido es malo. Y casualmente a esa persona te puedo ayudar a hacer. Pues repito que le estaré muy agradecido. Pues mi intención acaba una vez entregado el mensaje. Vale, bueno, echáis el té, unos cafés y dice, bueno, si vamos a ir ya cenaremos allí.
Mira, llevas armadura y así, correcto, ¿no? Supongo. Sí, no, yo ya voy. ¿Quieres ir con esta ropa? Pregunta. Sí. Pues vayamos. ¿Para qué esperar más? Sabiendo que viene el sufrimiento, lo mejor es afrontarlo. ¿Cuánto? Veo que no le gusta la vida de corte. No es que no le guste la vida de corte, no le gusta la gente de corte. Bueno. Es lo que está. Uh-huh. También se nota, ¿eh? Ahora está. Bueno, antes. No sé si se si ha quedado claro, pero ahora está más relajado también. Como más afable. Antes estaba como más en plan. Voy a cortar aquí. Pero bueno. Bueno, pues te dice, bueno, pues toma esto. Te da un símbolo, ¿vale? Uh-huh. Un símbolo de el Mon Imperial. Te dice, creo que te vendrá bien mientras estemos en la fiesta. Confío en que no hagas un mal uso de ello. Ya que Hubei dice que eres... Hubei-sama dice que eres de confianza. Daré el voto de confianza. Esto te acreditará. Acredita. Como Yoriki. No te voy a pagar. Sonríe. Ni yo se lo... Es una clara coña, pero... Pero normalmente el magistrado es responsable de los costes del Yoriki. Por eso. Vas aprendiendo, ¿sabes? Te va dando charla mientras vas andando. Tú piensas que la gente te va a ayudar porque es una misión honorable y una misión que es lo que tiene que ser, y resulta que no. Que no funciona así. Seguro que este sistema lo pusieron los Scorpions. Algo han tenido que hacer. En algo habrán colaborado. Igual las fuerzas del Imperio. Sí, no, sin duda. Todos valen para algo. Le cambio de tema, a ver si consigo ponerlo de mejor humor. Y le no está de mal humor, que... está bromeando realmente. O sea, quizá no te dé la sensación, pero es, al rato. O sea, al rato de la conversación te vas dando cuenta que realmente no. Sí, pero por sacarlo del tema este que veo yo que no le mola mucho, que es la vida de la corte. Vale. Le pregunto por el. Por lo que haya pasado esta mañana. Veo que no sé contra quién, pero el resultado parece que fue bueno. Sí, para el lado que tenía que ser bueno, sí. Sí, en tal caso es motivo de celebración. Bueno. Ha resarcido su honor. Ahí lo dejaremos. Ha tenido la opción de resarcir su honor en el último momento. Le ves cosa que no tengo del todo claro, pero un seppuku de dos cortes arregla todo. Y sonríe. Sonríe como con satisfacción. Le digo, y quien lo promueve también es muy honorable. Gracias. No todo el mundo lo ve así. Igual los ancestros no le han dado la buena visión a todo el mundo. No todos fueron educados en las costumbres, León. Claro. Sonríe cuando lo dice, pero lo dice. Sí, yo le comento. Se siente bastante cómodo contigo, según parece. Seguramente hace tiempo que no esté con un samurai, León. Le digo, igual a otros clanes les dieron el don de la burocracia y de este tipo de historias. Nosotros nos llevamos una parte mejor. La más honorable. Sin duda. Bueno, llegáis a la fiesta, se identifica como su Yoriki, os dejan entrar sin problema. Y bueno, pues ves ese mismo setting, ¿no? Esa misma circunstancia. Uh-huh. Y bueno, la zona, ¿no? Y una zona quizá un poco más alta seguramente, porque tiene mejor visión a todo. Al lado probablemente un pequeño lago. Lago, bueno,
El agua artificial, un tanque. Un estanque. Y en esa circunstancia, pues, llegas a la fiesta. Y sí que ves una zona donde, bueno, hay algunos Jaimin, aparte de los sirvientes, quiero decir, Jaimin, pues, bien vestidos. En los que, entre los que hay, pues, gente con vestimentas mantis, gente con vestimentas unicornio, Jaimin. Y, bueno, hay varios samuráis también. Y os llama la atención, de hecho, cuando llegáis, que hay un pequeño grupo en un lado, cerca de donde están los músicos, vamos a decir, ruteando y en este momento hay, bueno, claramente un grulla, ¿vale? Samurai, por cómo está vestido y todo eso, tocando. Y ahora, Tiro, vas a hacer la primera tirada. Vamos a ver el disfrute que vamos a tener en la fiesta de tu música. Qué capullo, ya verás. Tiro. La primera impresión que se va a llevar mi personaje del tuyo, ¿eh? Correcto. Si mete impresión. Que estoy por gastar voice, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo, ¿eh? Que estoy por gastar voice. O tuyo. De hecho, voy a gastar voice, porque mi personaje, ajeno a lo que Kenzo vaya a pensar o no, él quiere ganar esto. Para él es importante. La dificultad de la tirada es 1. Como estamos diciendo que es un duelo, entre comillas, el escorpión... ¿Ha tocado antes que tú, después de ti va a tocar? Ha tocado antes. Y el escorpión ha tocado un tema... En plan, vamos a decir, a 3 éxitos. Sí, sí, yo voy a gastar Void. Lo tuyo. O sea, esto lo venía decidiendo ya de antes, ¿vale? O sea, y lo que voy a hacer es... Anoto. Eso sería... El de Void te da 1 negro más, ¿no? Sí. Y te quedas un dado más. Por supuesto, con aire, ¿vale? Aquí jugamos a lanzar cuchillos. Pues jugamos a lanzar cuchillos. Sí, ¿vale? ¿Quieres tocar en el sentido fluctuando y quizá empezando muy suave, muy suave? Incluso dando a entender, bajando un poco el ritmo, metiendo quizá ciertas notas discordantes que en la música china también, o sea, china asiática, se da bastante. Sí. De una manera quizá aleatoria, quizá arrítmica, hasta que lo intentas completar con una melodía, que veremos si lo haces. Venga, que sí, que lo voy a hacer, hombre. Va. Toma. La habilidad arriba. Me voy a llenar de strife, pero me quedo todos los éxitos, ¿vale? Y tienes un explosivo. Sí, sí. Ahora lo reroleo. Que tengo que hacer primero. Primero el keep. Eso es. Eso es. Ahí, primero el keep. Con 4 strife ahí, a lo loco. Lo va a dar todo, bueno, lo vas a dar todo tocando. Ahí, toma. Vale, pues... Espera, que me subo el strife, que si no se me olvida. ¿Cuántos son? 4 al final. Pues esto que te digo, de hecho, lo que toca empieza de tal manera que vamos a hacer una cosa y es... Es... como que os sorprende mucho, ¿vale? Y... que iba a decir que transmitías strike. Si hubieses tirado con fuego, decía, esto transmite strike. Todo el mundo más 1 de strike. Además, no tienes ninguna oportunidad ni hostias, o sea... Éxitos puros. Bueno, éxitos strike puros, quieres decir, porque hay 4 strikes. Sí, bueno, pero te quiero decir, mi personaje está súper concentrado en lo que hace. Sí, se pone nervioso, sí. Él está tensísimo, pero es plenamente consciente de lo que está haciendo. Pues toca, y toca claramente, es... se puede decir que es una obra más. Lo que toca. De hecho, mucha gente se para a escuchar. Gente que quizá está haciendo esto de caligrafía, una demostración de caligrafía, o jardín zen, o pintura, lo que sea. Incluso se paran. Escuchan. También se para parte de arriba. En la parte de arriba, el espectador va a ver, porque está entre un tumulto, va a ver cómo una mujer esboza una sonrisa. Conoce el estilo
y reconoce la calidad. Siento orgullo. Y al terminar, sutilmente, mira hacia arriba. Tú estás tocando. Vale. Está llegado. Tú dirás. Llegas y... No llegas y empiezas, sino que ya había empezado, ¿vale? Entonces, estabas escuchando una cosa rara, pero luego todo ha confluido, vamos a decir. Ha empezado un ritmo, una melodía, un lo que sea, y han confluido las tres en una canción en la que parece que oís más cosas de las que se oye. Como una ilusión, vamos a decir. Pues yo supongo que a mí también me llama la atención. Sí, esto aquí va a depender totalmente de todo lo que tú quieras interpretar, tu apreciación de las artes y todo eso. Y bueno, pues es eso. Probablemente Shien también, bueno, Shien cogerá algo para beber. Ahora ya sí coge sake. Ahora necesita sake. Ahora es el momento. De hecho, como paras y eso, se sienta a una mesa para beber. Creo que se beberá sentado, lo más lógico. Entonces se sienta y te indica que te sientes porque te habrás parado. Y has decidido apreciar la música, quiero decir. Sí. Te indica que te sientes y ha pedido el sake y todo eso. Mientras toca. Pues yo se lo comento, le digo, por lo menos los intérpretes son buenos en la fiesta. No todo es malo. Y dice, ese no es un intérprete de la fiesta. Pues interpreta bien. Pues díselo, porque es la persona que puede hacer que puedas ver a Ayame. Ama. ¿Cómo? No he entendido eso. ¿Es acaso alguien ha llegado? Sí, lo conozco, sí. Por eso te he dicho que puedo casualmente. Ayame-sama es bastante fácil de conseguir acceso. Porque lo conozco a él. Y él tiene acceso. En tal caso, creo que ha llegado el momento de premiar tan magnífica interpretación. Yo me acerco al escenario donde esté este hombre. ¿A bailar? No, hombre. Sería buena, ¿eh? Le iba de coño. Estoy tocando. Me imagino que estará en alto o algo así. Sí, hay un pequeño altillo, unos cojines o lo que sea, para que se pueda estar más cómodo, porque cuando tocas tienes que estar rato. Bueno, cuando terminas, sí que habrá un aplauso, ¿vale? De hecho, hasta podrías ganar gloria. Ahora que lo pienso. Habrá un aplauso. Un aplauso bastante generalizado. Cuanto más estatus tiene la gente, menos tiende a aplaudir. Pero sí que hay gente de la zona VIP que está apreciándolo, e incluso aplaudiendo. Pues yo me pongo ahí a aplaudir intentando estar en primera fila. Y cuando vayan parando los aplausos, Kakita-san, quisiera tener el enorme placer de compartir un vaso de sake para celebrar tan magnífica interpretación. Dame un segundo, ¿vale? Yo iba a decir... Primero voy a hacer la coña, ¿vale? En plan... ¿Os imagináis típicas fans en los concis, ¿no? Pues, quitando a gente, llega ahí Kenzo, lo que va. O sea, lo hace bien. Pero sí que va a pasar que cuando llegas, hay más gente diciéndole... Gran interpretación, Yushiro... porque estabas hablando con samuráis. Yushiro-san, mucho mejor de lo que hubiéramos esperado. O sea, se va vais a hablar todos a la vez, ¿vale? Y algunos le invitan, tú le invitas, unos le congratulan, alguno pero bueno, bien, te quedas a gusto. No tienes muy claro qué has hecho, porque con tanto strife estabas en pura tensión, pero parece que el producto ha sido bueno. Yo, cuando termino, sí miro arriba disimuladamente, buscando a mi madre. ¿No la ves? No la veo, vale. Por eso he dicho,
el espectador ve, o sea, es como una cámara cenital, una, sí, cámara, una cámara de arriba, y se ve esa escena. Además le hace doble gracia, porque es una baza que puede usar para negociar. Es como, gano, no gana estatus, pero gana gloria ella. Yo cuando soy consciente de que, o sea, yo paro de tocar y yo estaba tope focus, y ya cuando soy consciente de que, hostia, todo el mundo me lo está diciendo, joder, pues bien, tipo como que me relajo, ¿vale? No sigo estresado de, todavía estoy temblando, pero bueno, grácilmente a toda esta gente que me está, oh, sí, yo muy cortésmente y con la sonrisa que siempre me caracteriza, yo les desvío, ¿sabes? Rollo, ah, sí, muchas gracias, ah, oh, sí, pero, ah, sí, muchas gracias, en plan, como que voy saltando así para no tener que hacerle mucho caso a ninguno. Ahí tienes tu respuesta, Kenzo. Y me bajo, recojo todo muy protocolario, muy como tiene que ser, ¿vale? Recojo todo, lo guardo y me bajo. Y en principio me voy a ir rollo como a una mesa o algo a sentarme. Si veo algún rostro conocido, algo así, ¿vale? Puedo ir. Y lo que quiero es relajarme ahora. Bajar de la nube en la que estoy de mi estrés y sentarme un rato. Yo me voy a cruzar de frente. Te corta el paso. Y si he escuchado cómo le llaman, le digo, Yushiro-san, he caminado por muchos kilómetros y jamás pensé que mi viaje acabaría ante tan magnífica interpretación. Entiendo que un samurái jamás le negaría al otro el honor de poder ofrecer su gratitud compartiendo un vaso de sake. Me honra usted con tan gratas palabras, Samurai-san. Lo digo dubitativo porque no sé ni tu estatus, ni tu nombre, no te has presentado ni nada. Entonces te pongo como una cara así, Samurai-san. El mon del clan Matsu se ve como si fuera un semáforo en rojo. No te pienso llamar Matsu-san. Samurai-san. Y sería un placer para mí compartir una bebida con usted, sin dudarlo, pero debo terminar de recoger. Te pongo como la excusilla que le estoy poniendo también a todo el mundo, porque me quiero ir, en este momento me quiero ir. Pero sí me quedo con tu cara porque me has parado específicamente. Y todavía no he terminado la conversación. Bueno, pero eso, que te estoy poniendo la excusilla, ¿vale? O sea, en plan, en ese rollo, en plan de, ah, sí, sería, pero debo recoger, tengo que dejar las cosas, tal. Nos veremos en la fiesta. Según me enseñó mi abuelo, todo lo que se dice antes de un pero no cuenta. Ahora mismo no recuerdo si me ha dicho que iba a compartir ese vaso conmigo antes o después del pero. Sonrío. Pues mi abuelo me enseñó que allá donde vayas siempre es muy cortés presentarse primero. Samurai-san. Muy sabio. Quizá puedas presentarte tomándote ese sake conmigo. Indudablemente. No hay nada más sabio que un abuelo que quita. Lo sé por experiencia. Pongo una cara. Quiero tirar sentiment porque es raro que me diga eso. ¿Para qué? ¿Lo dice por mí? No. ¿O lo dice por él? Por ambos. Es claro que no. Lo ha dicho, es claro. Es claro. De hecho, cuando dice eso te puedes dar cuenta o te llamará más la atención el mechón de pelo blanco que tiene, en la incipiente barba que pueda tener. Era un barbilampiño todavía. Suponiendo que tiene algo de barba. Que tiene cierta zona blancuzca. Se llamará. Ese momento que dices. ¿Lo ha hecho por él? ¿Lo ha hecho por mí? Y pues ese momento de parón. Y además los dos lo veis. Kenzo también lo ve. Ese momento de parón. Reevalúas la circunstancia.
Y dirías que lo hice por los dos, sí. Pues digo, interesante. Sentémonos, pues. Pues vamos a ver. Y le vuelvo a decir, como samurai. También te has fijado, lo que vas a ver es que lleva, porque lo llevarás a la vista seguramente, lleva un mimón imperial. Bueno, si quieres la wakizashi también, eso ya es decisión tuya. Bueno, la wakizashi, si la veo, fijo que la reconozco. Vale, pues, o sea, pues ves lo de la wakizashi, una wakizashi de manufactura claramente kakita, porque el color también, ¿no? Porque no lo habías cambiado. Estilo kakita y un mon imperial con... Bueno, que te suena, a decir, ¿vale? No, el estilo te suena, o sea, no el mon en cuestión. No, vale. No el cacharro en cuestión. Vale. Yo miro la espada, le miro a él y... Ahora entiendo. Digo, ahora entiendo. Y espero a que me invite a una mesa. Sí, sí, yo acompaño una mesa, pido sake, vale. Y mientras esperamos... No, sí, mientras vais a... ¿vais a otra mesa? Sí, no quiero llevarlo a la misma mesa de... ¿En serio? Vale. Vale, como inciso... Os he dicho antes que había un tío en la magistratura, ¿vale? Miyasama. Lo que era Milla. Sí. Vale, pues era este, ¿vale? Era un poco para que tengáis la idea. Era un tío, pues eso, bastante ocupado realmente, frágil. Iba muy, como andando muy espectral, vamos a decir, y le acompañaba otro hombre. Otro hombre que llevaba, como detalle, ¿vale? Esto es lo único que te has quedado porque no sabes por qué. Llevaba dos mantos o dos wakizashis, aparte de la katana, ¿vale? Son detalles. Esto lo diré ahora, como inciso, pero es quizás salgan en el futuro. Y seguimos jugando. Pues... Lo dicho, una vez en la mesa... me presento. Mi nombre es Matsu Kenzo. Tengo... he podido entrar a la fiesta, invitado por el... Por el magistrado Akodo Shien. Y... Pongo esa cara, ¿vale? De sorpresa. Y sinceramente, me ha encantado la interpretación. Yo no toco ningún instrumento, pero... Yo miro, cuando dice eso miro las katanas. Pero creo que se apreciará el arte. Y había arte en esa interpretación. Siempre es un honor recibir cumplidos de... ¿Fans? No diría yo tanto. De hecho, una vez... Sonrío, ¿vale? O sea, cuando digo eso, sonrío. En plan... jocoso. Le digo, bueno, una vez hecha la cortesía formal, decirle que este saque no es por la interpretación. La interpretación sí ha sido mi más sincera felicitación, pero el saque es porque tengo que entregar una carta a la dama Kakita Ayame y me han dado nota de que usted podría facilitarme el acceso a ella. Pregunta al máster. ¿No sería correcto llevarle? De gratis, ¿no? O sea, así, no. Recuerda, eres asistente y no le conoces de nada. Ni de coña. Bueno, si me entrega usted el mensaje, podría hacérselo llegar. Tengo por costumbre entregar cada mensaje en mano. Entiendo que quiera proteger a la dama... Pues no se me queda el nombre. A la dama Ayame. Sama. Sama,
cuando dice eso yo digo Sama. Vamos a suponer que cuando he dicho Dama, se refería a Dama y a mí. Vale. Vale. No, es que eso es como... Sí, porque para ti, además específicamente para ti sería un insulto. Sí. Digo, pero mejor que el mensaje, le puedo entregar otra cosa. De mucho más valor. Así que espero que me abra esa puerta. Vamos a decir que en ese momento estáis ahí hablando, bueno, amistosamente o ya negociando, vamos a decir. Parece este tío irrumpiendo. Sí. Mira, bueno, de hecho te mira a ti primero, Kenzo. Dice: que no me guste la corte no significa que no sepa cómo funciona. Si no vas a volver a la mesa en la que estábamos, avísame antes. Buenas, Yushiro. Shen-sama, siempre es un honor poder hablar con usted. Se siente insultado, ¿eh? O sea, Shen-sama, le pido disculpas. Probablemente sea yo quien no conoce la corte. Te mira a ti, Yushiro, y dice: como vuelvas a llamar Sama, te curjo. Y luego te mira a ti. Le miro a él, le miro a. O sea, miro a Kenzo. Ah, le miro a él. Vale, vale. Cuando haces eso, dices: cierto, sigue llamándome Sama. Sonrío. Su samisen hace un sonido espectacular. No hay. Espero que haya estado a la altura de. Su. Creador. Regalo. Está bien. Has aprobado. No ríes. Pero dice puede que sea verdad eso que dices. Y quizá te falte experiencia. Pero también es mi caso, ¿vale? Pero te lo diré esto y te lo diré una única vez. Si haces ese tipo de feo en público, me afecta a mí, a mi familia y a mi clan. Ten cuidado, ¿vale? Y ahí ya ves que ya he entrado en tema y dice: o sea, no, ya ha pasado, pero no le ha gustado una mierda. Y dice: bueno, ya veo que os conocéis. Yo digo, más o menos. ¿Me puedo sentar? Por supuesto. Me levanto y... Os venís a mi mesa. Y tomar algo, por favor. Vamos a su mesa. Y va a la mesa. Os indica, o sea, amistosamente. Cuando ha dicho eso, no había nadie más cerca y todo eso, ¿vale? Y bueno, sin más, sentáis. Se gira a ti, a Kenzo, y dice: como te he dicho, le conozco antes. Nos conocemos. Coincidimos en otro lugar. Y sufrimos las indigencias del Bushido que algunos mal llamados samurái llevan como estandarte en su vida. Es una manera muy fácil de hacer migas con alguien que... honorable. Y... Le hago una reverencia. Aquí Yushiro lo es. Bueno, lo era. Lo ríe. Supongo que será siguiendo así. Seguirá siguiendo así. Nunca se sabe con un guruya. La corte corrompe a la gente. Espero que no hayas tenido que estar mucho tiempo en la corte. Pues no fui yo quien acabó con un cargo imperial. Que no quería. Lo mío es un castigo. Ahora sí que está con saque, ¿eh? Y te dice:
Se gira a ti, Kenzo, y dice: no tengo claro, ¿vale? Todavía. ¿Cuál es tu línea? Porque no nos conocemos desde hoy. Pero por favor, te lo pido. Si vas a hacer algo que me impacte, por lo menos consúltamelo. Porque has venido, has entrado como parte de mi comitiva. El hecho de que te hayas quedado allí puede tener varias interpretaciones. Esperemos que la gente piense que tiene varias interpretaciones. Pero para mí, solo tiene una. Ubei, Tama, me indica que eres de confianza y quiero seguir confiando en ti. Entiendo que las circunstancias no siempre son fáciles, sobre todo cuando son nuevas, sobre todo cuando son en la corte. En un combate, los dos hemos leído el liderazgo de Codor. Correcto. Sabemos cómo hay que actuar. Y aparte de eso, creo que aunque tengamos quizá educaciones distintas, coincidiremos en muchas cosas. Pero esto de la corte es otro tema. Entonces, cuidado. Por segunda vez, le presento mis disculpas si puede haberse sentido ofendido por algo que no tenía esa intención. Como le digo, que no se lo tomara como ofensa, pero que no, que tengas cuidado con qué estás jugando. Nada más. O sea, es a eso lo que se refería. No te preocupes. Nada, yo le repito por segunda vez la disculpa y... No me demuestras que eres... Que no te mereces el mon que llevas. Seguiré confiando en ti como un hermano león. Pero según actúes, te limitará mi confianza. Entonces, me demuestras que no te puedo llevar a una fiesta, no te voy a llevar a una fiesta. Es lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero bueno. Yo no he venido a la fiesta. Yo he venido entre un mensaje. Ya. Y estoy haciendo lo posible por entregarlo. Y de hecho, estaba ahora mismo conversando con Yushiro-sama. Cuando dices Sama, sonrío. Yushiro-san. Y le indicaba que no tengo costumbre de entregar un mensaje a alguien que no sea el destinatario. Pero creo que puedo entregarle algo que, como le decía, abrirá la puerta para que Ayame-sama me conceda esa audiencia. Porque entiendo que es ella la que debe decidir. Y lo que os hago entrega es de lo que, según nos enseñaron a todos desde muy pequeño, es el alma de un samurái. Y yo ahí saco el wakizashi envainado, por supuesto, del lobby, y se lo pongo a él por delante. Digo, solo le pido que enseñe esto. Y entiendo que Ayame-sama lo reconocerá. Si se le ocurre poner cara de duda, yo pongo cara de cabreo. Estoy pensando. Estoy dando mi wakizashi. Sí, a ver. Sí, pero está valorando. Yo entiendo, ¿eh? Pero eso lo tienes que decir tú, Aser. Yo ahí. De hecho, cuando haces eso, bien, va a mirarte con una cara de what the fuck, pero no va a decir nada. A ver, esto significa que rinde su alma de samurái. Sí. Por una parte.
Por otra parte, por significa que te está dando una wakizashi de manufactura Kakita. Que dice con lo que ha dicho. Pero ya, lo que tú quieras ver y lo que tú quieras preguntar. O sea, yo ahí sí que no te voy a decir. Conversación entre eso entre los dos. ¿Qué es para ti ese mensaje? ¿De quién es el mensaje? ¿Por qué tú? ¿Quién eres? Matsu Kenzo. Orgulloso servidor de Akodo Hubei, comandante de las Legiones León. Sí, eso lo entiendo. Y correo. Pero tu espada, el mensaje... Mi espada antes que a mí perteneció a otra persona. Y entiendo que esto es extraoficial, porque si fueras un correo de del comandante... ¿Cómo se llamaba? Perdón, que no recuerdo. Hubei-sama, tendrías un permiso especial. ¿Permiso especial como correo? Claro que lo tengo. Sí. Se lo muestro. Para esta tarea específica, me refiero. Que sea su correo no implica que tengas permiso. Te refieres a credenciales que te permitan esa audiencia, que te certifique. Yo le enseño el salvoconducto para viajar a... Pero no son credenciales para que te certifiquen, ¿eh? Sí que tienes un salvoconducto de Hubei, pero nada más. Pero si viene firmado por Hubei, ¿eh? Eso sí. Pero si me pides esto a mí... Te lo pide a ti porque yo le he dicho que a través de ti puede conseguir esa audiencia. Te lo pido a ti porque... Eso lo dice Sien, ¿eh? Porque la otra forma que tengo de llegar hasta ahí arriba sería bastante más escandalosa. Eso no lo vas a hacer. Lo dice así. No, eso no lo vas a hacer. Sien te lo dice así. Eso no lo vas a hacer. Porque si haces eso no vas a hacer seppuku tú. Vas a hacer tú y toda tu familia. Ya me encargaré yo. Si no, desenvaino yo primero. Del seppuku, no sé si eso se merece una muerte honorable. Del seppuku. Sí, no, pero digo eso. Eso no sé si ese gesto se merece una muerte honorable. En ese momento eres muy consciente de que es magistrado Esmeralda. Es magistrado Esmeralda, pero acaba de nombrar a mi familia. Sí. Acabas de dar a entender que harías algo que no solo deshonra, que le dejaría fatal. Al león, fatal. Sobre todo al león, tío. Pero es que le dejarías de una manera que no tiene nombre. O sea, te mata a ti si puede y a todo lo que pueda alrededor tuyo. Eso es lo que te ha dicho y te lo ha dicho directamente. No se guarda nada. Eso es lo que te lo va a entender. Yo digo... Solo lo piensas. Me da curiosidad. Comandante, magistrado Sama, dos cuestiones. Dime. La primera yo no he dicho que vaya a hacer. He dicho que es la otra opción que me quedaría. Y no es la que he optado. Perfecto. Y en segunda opción. Y cojo y pongo el monde imperial encima de la mesa, delante de él. Sí. Con la familia de este Matsu, se cuida cualquiera antes de hablar de ella. Por mis actos responderé yo. Por tus actos respondes tú, tu familia y tu clan. Sien-sama, relájese un momento, por favor. Quiero pensar que toda esta impaciencia es porque realmente es un tema importante para él y me da curiosidad. Ha ofrecido hasta su espada. Es una espada grulla. Un mensaje extraoficial. Ahí no me meto, eso no me corresponde. Tú lo dices, Yena. Entiendo. Lo que me corresponde... Sus reacciones pueden ser incitadas por ello y... No creo que tenga intención de causar ningún mal, y menos a usted. Después de haberle conseguido... Las opciones... entrar aquí y darle la oportunidad de conversar conmigo para que pueda llevar a cabo su cometido. Entonces,
No quiero dudar de él, ni de su honor, ni de su palabra. No estoy dudando de ello, pero el hecho de que ponga sobre la mesa esa opción, como opción... No es que... No me guste. ¿Acaso...? Es que no, no me entra en la cabeza. Y, siempre escuché, y creo que de su boca también, que el león... Cállate un segundo. Siento decirte así, pero cállate un segundo. Déjame terminar. Tú lo dices así, ¿eh? Lo dices así. Sí, le hago así. Y te mira Kenzo y dice... Mira. La única manera en la que no responda tu familia, tu clan, nada, es que te hagas Ronin. Cosa que dudo que quieras. Como tal, lo menos que puedes hacer, si te, siquiera te estás planteando eso, es dejar el mon del emperador al que sirves encima de la mesa, salir de la fiesta y volver a entrar. Como Ronin. En cuyo caso, nadie sufrirá lo que tú hagas. Pero Machu Kenzo no existe en el vacío. La jerarquía celestial existe. Grandes clanes existen. Incluso Hubei-sama existe. Porque llevas una nota que te permite ese viaje aquí. ¿Crees que si mueres haciendo eso, no le vas a salpicar? Párate un momento a pensar. Párate. Dice, siento cortar, haberte cortado, Ishiro. Y coge Perdón, el saki y se yo larga. A usted primero. ¿Que se levanta y se va? Sí. Se lleva el mon. No, coge el saque y se va. Yo el mon se lo dejo encima de la mesa, ¿no? Está ahí encima de la mesa. Yo digo... Recoge eso. Te deja decidir lo que quieras hacer, pero te ha dicho lo que piensa él. Pero no va a seguir porque se está... Él sí que se está conflictando. Te propongo una cosa. Dime. ¿Por qué no le llevo su mensaje yo en persona, dándole mi palabra de que se lo entregaré y me aseguraré de que lo lea y le dé una respuesta a Yame-sama? Y yo mismo, o ella, depende de lo que ponga en el mensaje, vendremos a darle una respuesta a lo que ponga. Ni pretendo molestar a Yame-sama, ni me entra en la cabeza que le deis más valor a un papel que al alma de un samurái. Hay un tema, yo creo que es donde se parte a ser, lo puedes explicar, ¿eh? Que es... Kenzo, estás dando por supuesto que Ayame va a reconocer la katana. Claro. La wakizashi. Pero Yushiro no tiene ni puta idea de por qué debería reconocer la wakizashi. Sí, sí. Sí, a ver, yo lo estoy haciendo un poquito a mala leche. Porque lo sé. Pero... Para que no le produce muchísimo mal rollo hablar de su madre. Él podría decir, es que mi madre conoce a... Sí, sí. Pero le da tanto mal rollo que no prefiere jugársela que hablar de ello. Vale, pero te digo, es que no... Yo entiendo que Yushiro parte de ese punto de vista. Claro, y te estoy preguntando. Por eso te pone tantas trabas. Claro, te estoy preguntando, ¿quién eres? Claro. ¿Quién es esta espada? ¿Quién es tu abuelo? ¿Qué es esta carta? ¿Por qué? Puedes decir que es tu abuelo. Entiendo que tú no me quieras decir, ¿eh? Entiendo que no me quieras decir, pero... Eso. Se puede quedar así, ¿eh? Yo también, o sea, tú tiras de la cuerda para tu lado y yo tiro de la cuerda para el mío. Sí, pero yo, a ver, lo que quería poner sobre la mesa para que fuésemos todos conscientes de esa circunstancia. Por si no... Pero ya está. Y bueno, en eso estáis. Si no vais vale. a... Si ninguno vais a acceder, no. La fiesta pasa, ¿eh? No. Digo... Está bien. Confío en que esta espada sea suficiente prueba como para que Ayame-sama decida recibirle para coger su mensaje. Yo sí que confío en ello, porque tal y como se levante de la mesa Yushiro-san, yo también lo haré, pero en dirección a la puerta.
y espero que la dama llame Sama tenga bien invitarme de nuevo, porque si no habré fracasado en mi misión y no estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Eso me dices? Sí. Le ruego por favor que se quede en la fiesta y disfrute de del ambiente y se relaje un poco mientras entrego su prueba y recibe su respuesta. Yushiro-san, ha demostrado usted hacer uso de una mente preclara y una cortesía admirable. Pero no lo he apreciado así en la persona que me ha facilitado el acceso a la fiesta. Por lo tanto, ahora mismo entiendo que mi lugar no está aquí adentro, ya que quien me dio el acceso también me lo ha retirado. No te lo ha retirado. Yo miro al Moni y digo... Yo sé que él directamente no me vaya de la fiesta. Yo digo... Se ha pegado la chulada de decirme, deja al Mon y vete de la fiesta. Vale, pues ahí está el Mon y aquí está Matsu Kenzo saliendo de la fiesta. No, yo le digo, mientras eso siga encima de la mesa, esa decisión será solo tuya. Pero no creo que él en ningún momento haya querido decir eso. Como bien te ha dicho Sien-sama, piensa. Siempre hay varias opciones. Evidentemente, una de las opciones es dejar el Monin salir, lo cual quizá también afecte a todo lo que él estaba diciendo. La otra opción la dejo a tu imaginación, pero tienes bastantes pistas. Y cuando digo eso, miro al Mon, miro a la mesa. Iré a entregar su mensaje y espero volver con una rauda respuesta y encontrarle aquí. Le hago una reverencia. Y si no me encuentra aquí, le pediría por favor que mandara a alguien a buscarme a la puerta. Pues no pienso irme más lejos. Pongo cara. Me pregunto. Sí, sí. Pues ahí terminaste. Me pregunto a mí mismo si en estas fiestas habrá barra. Porque es donde estaría ahora mismo Shin. Habrá sirvientes con. Supongo, ¿no? Que sí, te van seguro llevando. Que, pero me refiero a de beber de pie, pero no creo, ¿no? Los japoneses no. Que yo sepa, ¿eh? Que soy un incultillo en estas cosas. A ver si ahora. Pues bueno. Pues eso. Entonces, tú te vas a la zona VIP. ¿Y Kenzo? Yo espero que él se levante. Y una vez que él se levanta, me levanto yo y salgo de la fiesta. Me quedo en la puerta. ¿Ves? Digo, antes de salir, ves que. ¿Quién anda por ahí? Está por ahí. El Mon lo cojo, porque me da muy mal rollo dejar el Mon ahí suelto en una mesa y que lo pueda coger otra persona. El Mon lo cojo, si veo dónde está Shen, me dirijo a él y. Mira, no te dice nada, ¿eh? Mira. Y le voy a decir. Le voy a decir que le regalo mis terceras disculpas del día. Y que le devuelvo el presente por el cual ya le ofrecí agradecimiento. Yo ahora hago lo que tengo que hacer. Y espero que así lo entienda. Igual no ahora. Y coge el cacharro y dice... Quiero entender que haces lo que tienes que hacer, pero entiende tú que aquello que tienes que hacer tiene consecuencias. Me da igual la manera en la que lo hagas, todas tienen consecuencias. Algunas nos pueden importar más o menos. Yo lo entiendo también. Pero lo único, único, te he pedido en este caso. Que tengas cuenta y tengas cuidado en a quién afectan consecuencias.
Porque Kenzo no existe en el Bazen, sino que es Machu Kenzo. O Helmon. Le digo que supongo que... Él me ha llamado Machu Kenzo. Yo le digo que entiendo que... que a Kodo Shien también recibió las enseñanzas por parte de sus padres. Sin duda. De que cuando se recibe la orden de un superior de hacer algo, se hace. No querría ser descortés, pero me has dicho que no es una orden de Hubei. O no me has dicho que es una orden de Hubei. Una de dos. No lo sé. O así lo he entendido. Sama. Sama, sí. Si es una orden de Hubei o no. Yo mismo le hubiese dicho a Yushiro que hiciese que su madre te tenga. Porque en ese caso sé cuál es el fondo. Pero al no serlo, no sé si lo es ahora mismo porque me estás haciendo dudar. No he considerado que fuese algo que debiera hacer. Más allá de darte pie a poder hacerlo. De todos modos, ha sido una experiencia interesante. Me hubiese gustado decir, me alegro, pero será algo que deba decidir a futuro. Para mí ha sido un placer. Hasta cierto punto. Espero que para mí también termine siendo un placer. Y lo dicho, me doy la vuelta y espero en la puerta. Pregunta, ¿por fuera o por dentro? Por fuera, coño. Salir de la fiesta. Lo he dado por supuesto. Fue cuando lo ha dicho antes. Salir de la fiesta y... Ya, ya. Que sí, que soy cabrón para algunas cosas, pero otras no hay margen. Ya, pero Yushiro quiere saberlo. Sí, me parece. ¿Tema más? Vale. Bueno, tú vas a tener que esperar, ¿vale? Yushiro, tu madre sí. Está ocupada. Y no sé qué es lo que quieres hacer. ¿Qué has cogido al final? ¿O simplemente has cogido la katana? La katana. La wakizashi, sí. Perdón. Al rato... Vale, al rato. A ver, al fin y al cabo tu madre te ve. O sea, ve que estás ahí como. Le habrás hecho alguna seña o algo sin que se note mucho. Se disculpa un momento. Y se acerca. Y. Te dice: también has tenido muy buen maestro de Shami. Maestra. Sí, ¿verdad? Me ha gustado la pieza que has improvisado. Es lo que se me da bien. Sí, pero no siempre sale bien. Bueno. Por eso se aprende mejor. Aprendí de la mejor. La experiencia es un grado. Claro. ¿Querías algo? Sí. Me ha parecido... Disculpa que te moleste. ¿Hay alguna cosa que requiera un invitado... interesante me ha pedido que te entregue esto y que te diga que trae un mensaje que quiere entregarte personalmente y le entregas, se supone que esto si sí, le enseño la katana la wakizashi y le digo se supone que esto debe de decirte algo, ser prueba suficiente como para que debas recibirlo. Ahora es el momento en el que estoy pensando en otra circunstancia y la katana explota. Ya. Y muere tu madre y tú sigues vivo ahí delante de tu madre, la acabas de matar y es como ya. Pero no creo en las katanas explosivas, ¿vale? Ya. Pero y te intentarías cargar a este, al otro, al de la moto. Sí, no, o sea, es básicamente es me los cargo a todos y me hago seppuku. Eh,
Bueno, vamos a entender que le extiendes la Bokizashi, sí. Porque no la va a tocar. Si se la ofrezco es con... No, no la va a tocar, ¿eh? Además ves que no la va a tocar. Si necesita mira, que la... Y te dice, saca, saca la, sí, la para que pueda haber inscripción. Contigo seguramente no sea tan, tan guardada, tan reservada. Por lo que vas a ver cómo pasa por un momento una expresión entre, no sé, pena, quizá dolor y cabreo. Y cuando lo asume, lo interioriza, te dice, bien, Macho Kenzo-san, o sea, Macho Kenzo-san. No sé si el nombre debería decirte algo. No. Viene de parte de Hubei. Akodo Hubei-sama. Yo no te he dicho que vengo de parte de. Te he dicho que sirvo como correo. Sí, pero lo has mencionado y él lo ha interpretado así. Es lo que hay. Es lo que hay. Te mira. Bueno, ahí te digo, mira, eso sirve. Te mira a... más raro. No, has dicho lo que has dicho. Y ahí hace una seña un poco. Mira, mira a Yojimbo un momento. Yo digo, parece que su abuelo es Kakita. Si eso te dice algo, no. Eso cuadra con esta. Con esta. Pero no te ha dicho ningún nombre. No, de su abuelo. Pero estaba dispuesto a todo por entregar ese mensaje. Sí, de hecho, que te haya dado. Bueno, suponiendo que es su Wakizashi. No llevaba otra. Eso no quiere decir nada. ¿Nunca has visto que no lleve a Wakizashi? Si se le puede llamar samurai. Bueno, a ver. A ver, escorpiones en la sombra. Sí, por eso te digo, si se les puede llamar samurai, porque eso es hiper deshonroso, tío. Dice. Ahí es. Te voy a decir, Voy a dar este comentario. Dile, bueno, si está aquí, dile que. Bueno, mándale un mensaje. Mañana, que venga mañana. Por la mañana. A las 12. A nuestras. La tendremos allí. Entonces. Vale. Le hago reverencia oportuna a la que toque y. Sácale. Me excuso a darle el mensaje. Pregúntale. Pregúntale por si. Por cómo se encuentra. Nobutada. Y Etada. Etada. Puede que reaccione, vale, lentamente. Lo cual puede ser posible. Pero ten cuidado. Vale. No en un así lugar. No en un lugar. Que... Puedes preguntar por Yetada y. Yetada también. Vale. Se encuentran bien. Vale, pues. Kakita. Bajo. Kakita y. Sí, Kakita y Etada. O sea, Ma, ¿no? Supongo. O San. Nobutada San y Etada no dicen ni una ni la otra. Ella no dice. Pero para vale. ti. Le pregunto. ¿San o Sama? Y Etada San. Depende cómo reaccione con Hidetada, Nobutada, San o Sam. Entiendo que primero las preguntas, después el mensaje, ¿no?
No, da igual. Primero el mensaje. Primero allana el terreno. Después consigue. Siempre aprendiendo. Me excuso y me... Vale, bueno, pues no va saliendo. Bueno, pero... sale... Tú estás ahí un rato y ves que sale bien, ¿vale? De la fiesta. Uh-huh. Te lo digo a Kenzo. ¿Vale? Te saluda. Y sigue a su casa. Bueno, técnicamente tendría acceso a la zona VIP, solo que no ha subido. Y bueno, al rato sale Yushiro. Y bueno, está ahí, está claramente en pose de guardia, esperando, pose militar seguramente. Pues me devuelvo su wakizashi y le digo... Yo directamente lo guardo. Ayame-sama dice que acuda mañana a las 12 a nuestra residencia, donde esté, ¿vale? Y le recibirá. Profunda reverencia. Y pregunta cómo se encuentran Ietada-san y Nobutada-sama. Cara de póker, ¿vale? Ya, ya. Estoy esperando a ver si dice algo sobre qué. Sí, ¿no? Si va a desenfundar, yo voy a desenfundar primero, ¿vale? Sí, que sí. Me voy paso a... la mano por el mechón. Agacho un poco la cabeza. Y le digo, Nobutada, sigue disfrutando. No digo Nobutada-sama. Yo entiendo que tiene retirado ese tratamiento. En público, sí. Digo, Nobutada sigue disfrutando de su retiro espiritual. La otra persona que me nombráis la ha echado mucho de menos durante estos últimos minutos. Tú estás claramente inquieto, ¿no? Kenzo está claramente inquieto. Ahí tienes la respuesta. Lo que ha dicho y... Entiendo. Se lo haré saber. Vale. ¿Va a volver a la fiesta? No. Creo que tenía suficiente corte para mí por hoy. Si me permite un consejo, intente hacer las paces con Akodo Shinsama. Es una persona que le conviene tener cerca. Bueno. Entre León y no. Y realmente no necesitará mucho para conseguirlo. Le hago una reverencia. Me quedo esperando a ver si dice algo. Y si no, pues yo volveré a mis cometidos. Yo nocturnos fiesteros. Me despido con un golpe de cabeza. Cuando vuelves a entrar, como estás libre, te piden un encore, otra pieza. Tus fans. Ahora estoy ocupado, tengo trabajo. Vale, vale. Tiro para arriba. Y cuando mi madre se vuelva a librar, o en sí, casa sí. Ya cuando estemos igual, en todo ese tiempo, pues, o sea, han sacado comida, en plan, han servido comida, mesas y todas estas cosas. O había sitios para coger más comida y demás. Eso mientras estabais haciendo todas estas charlas y todo eso, ¿eh? Y nada. Se cierra la fiesta con normalidad. Y... Es decir, que llega el siguiente día, la mañana, ¿no? No tenéis mucho más, en principio. Menos yo le quiero pedir que me explique a mi madre. Hay un tema... ¿Dónde he hecho? Sí, bueno, no. He hecho antes que iba a hacer un comentario al final, pero ya se me ha olvidado. Y pues entonces no lo voy a hacer porque se me... Bien, Miquel, bien. No, no, no era para vosotros, era para el público. Era una coña. De en plan de...
Bueno, lo de los escorpiones en la sombra y todo eso, y llevarle la katana y todo eso. O sea, la quizás y todo eso. Vale. Vale, ¿qué quieres que te pide que te cuente? ¿Qué llame Sama? Yetada, no butada. Yetada es una amiga que conocí, que tenía hace tiempo. Y no butada era. Nobutada era el señor de del castillo. ¿Alba sangrienta? El alma carmesí. El alma carmesí. Hasta que lo perdió. Nunca me quedó muy claro qué pasó con su. La dueña de la katana, de la Okizashi, que no está bien. Que la ella. Cosa que dudo. Por cómo hablaba, supongo que de ser alguno de ellos sería su abuelo. Por su reacción. Diciéndola que la echo de menos. No, yo o te dije que echaba de menos. Y etada. Sí, sí, eso. Sí, pues eso. Eso ha dicho. Te dije que la había echado mucho de menos estos últimos minutos. Eso también. Eso. Igual se refiere a que hace tiempo que no. O sea, que no la ve en el viaje. Puede ser. Ya, no. Es muy rebuscado. Todo es muy rebuscado, de hecho. Es lo que tiene esta. Vale. Bueno, lo he dicho. El día y todo eso, ¿no? Y lo que. Bueno, primero vas a verlo tú, ¿no? Ser. Yo. Una sala de audiencias. En una sala de audiencias menor. En la propia casa del señor. ¿Vale? O sea, no es la sala de audiencias en la que estaría la propia propio señor, sino que es algo de este. Ah, una mierda porque. Sí, bueno, pero sí se ve. Bueno, yo ya las he quitado, vamos. Y vosotros sí, pero en la misión no. Sí, sí, ya, luego me he dado cuenta. Soy nuevo, tío. Vale. Entonces. Esta circunstancia un poco, ¿no? En la que evidentemente, pues a un lado está el Yojimbo y al otro lado estás tú. No creo que haya más gente, pero no hay más gente, ¿vale? Y bueno, pues llega ese Kenzo, te llevan hasta el lugar en donde, de hecho, me he dado cuenta ahora que no se acaba hasta ahora la imagen, en donde al fondo se ve a esta mujer. Hermosa mujer. Vale, pues. Según vas entrando, de hecho no estaba tras ningún panel ni nada por el estilo. Está mirando fijamente. Fijamente. Cortés, acercarse. Y ya ves las escaleras, ¿no? Pues abajo. Un escalón. Me. Le hago una inclinación como si fuera el emperador. Bueno, no lo he dicho, pero. Kenzo, cuando llegas, ves eso que le he dicho a Ser, que es. A un lado está Yushiro y al otro lado está. El Yojimbo, cuya imagen sacaba antes, y como lo he vuelto a mencionar, debería poner el nombre. Debería. Acabo de acordar. ¿Kyo? No. Ya, luego. Un día. Y está ahí, pues un poco con esa pose, en plan. ¿A qué vienes? Pues eso. Le hago una reverencia muy, muy, muy profunda. Luego miro de reojo a Yushiro y le lo saludo con la cabeza y saco de dentro del kimono el mensaje y le digo, es un mensaje de no butada. ¿Cuál? ¿Levantas, Yushiro? Sí, sí, eso te iba a decir, que no sé si habrá un sirviente o algo. No, he dicho que no había nadie más. Pues yo que soy el de menos estatus.
Voy, cojo el mensaje y se lo acerco y se lo doy. Lo abre. Y ahora es cuando termina, porque ya no, ahora tendría que hablar de qué va la partida, pero... ¿Hasta quién tenía preparador? No, no, realmente el contexto y todo esto no es mucho más que esto, ¿eh? Pero... Lee, o sea, abre la carta, la lee. Le cambia un poco la expresión mientras lee. Se mira de nuevo fijamente y te pregunta. Pregunta, mejor dicho, mirándote a ti, Kenzo. De hecho, no te pregunta. 100% león. 100% león. ¿El mechón blanco? Recuerdo. ¿Nada más? Y nada menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la butada te manda aquí? Porque soy de su sangre. Quiero lo mejor para ti. Y supongo que cuando alguien confía una misión a alguien de su propia sangre, es porque la misión es importante. Y ¿para porque ti? Quiere que se cumpla. No es para él. Para ti. El mensaje. El objetivo del mensaje eres tú, no él. Por eso te pregunto. Yo no conozco el contenido del mensaje. ¿Qué aspiraciones tienes en la vida, Enzo? Servir lo más fielmente y honrosamente al emperador hasta dar la última de mi gota de sangre. Bien, es toda aspiración que debería... Con esas palabras a la que debería aspirar todo león. Servir al emperador es la aspiración que todo samurái debería aspirar. Pero no es esa la respuesta a mi pregunta. Dame la otra respuesta. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué aspiras? ¿Aspiras a algo? Tu abuelo era el señor. Tu padre es el señor. ¿Quién será el siguiente señor? ¿Tu hermano? ¿Tu tío? ¿Tu hermana? ¿Otra persona? ¿Qué será lo mejor para el emperador? El imperio. Llegué a este mundo acabando con la vida de una persona a la que no llegué a conocer, de la que tan solo me queda un recuerdo. Y al cumplir la mayoría de edad, se me confió ser el guardián de su alma. A lo máximo que aspiro en esta vida es a ser digno de portarla. ¿Tendrás un camino pensado para ganarte esa dignidad? El único camino que conozco es el camino del Bushido. Y el honor como su máximo exponente. Sí. Pero dentro del camino del Bushido caben aquellos que cumplen órdenes, aquellos que las dan, aquellos que son capaces de hacer ambas cosas. ¿Eres alguien que solo vale para cumplir órdenes? Tira la cabeza cuando te preguntas. Espero llegar a convertirme en todo lo que se puede esperar de mí. A día de hoy cumplo órdenes. Y no solo de mi comandante. Y de tu abuelo también, según parece. Por lo que 95% león. Sonríe.
¿no? Jamás escuché a un león decir a nadie que hiciera caso omiso de su sangre. De hecho, somos el único clan que venera a sus antepasados. La señora Doji. La dama Doji. Siempre presente lo que hace Gran Grulla. Sí. Que públicamente venera a las fortunas. Sí, sí. Que entiendo que, a, que te refieres a otro tipo de veneración. Es sencillo. Quieres ser señor. Necesitas apoyos. Esta carta tiene que ver con eso. Realmente tiene que ver con eso y con tu tío. Parece que tu tío y tu abuelo, o tu abuelo sabe lo que piensa tu tío, o tu tío y tu abuelo piensan similar. ¿Cuál tiene sentido? Entiendo que está hablando de mi tío Ibatsu. Desde el punto de vista de nuestro clan, el castillo en el que el señor tu padre debiera volver a los Kakita. Pero no todos los Kakita están cualificados para ser señores. Un samurái que reniega de su sangre, como ya argumentaba antes, para mí no es igual de digno. ¿Quieres decir, David? No lo pillo. Que Ibatsu reniega de su padre, de Nobutada. Vale. Pues es que, vale, todos estáis diciendo lo mismo. Es por eso que te he hecho la pregunta. Bien. Tu madre y yo éramos sabios. Hasta que se enamoró. Y dejó de ser parte del círculo al que teníamos. Dejamos de pertenecer a los mismos círculos. Ahora, que la descendencia de una amiga mía sea el señor de una fortaleza fronteriza, no sé qué me ofrece. Mi familia. Plan. Pero Nobutada habla muy bien de ti. Y Ibatsu habla muy mal de sí mismo. Prefiero que si hubiese una vinculación nupcial entre mi familia y la de Nobutada, no fuese a través de Ibatsu. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería ser tú? Yo le vuelvo a hacer una profunda reverencia y le digo, tan solo el hecho de que se lo plantee es un honor que no sé si aún me he merecido. No, no te lo mereces. Pero tendrás que ganar. Lo único que me hace continuar mi camino, sin duda, es que mi madre eligió a mi padre. Mi padre la eligió a ella. Luego fue el destino quien cambió las cartas del juego. Pero en el deseo de ambos era el mismo. Y lo poco que queda de aquello que fue tan breve es este humilde servidor del emperador. No
No sé si será lo apropiado y no sé si será lo mejor. Ni para el emperador, ni para usted. Pero parece que encaja en el orden. Y es lo que me enseñaron de pequeño, que existe un orden celestial por encima de todo. Tu Yoshiro, ves que sonríe levemente. Madre, la conoces bien. Y te voy a hacer un comentario adicional. Cuando estaba hablando de casamenteras, básicamente, y probablemente sí, en tu cabeza hermanas. Es una de tus hermanas. Sí, sí. Ya, tu cara, por eso digo. Quizá, que es inexperto, quizá Kenzo haya notado algo. Una intensidad ahí. Ah, bueno, eso sí. Un cambio de intensidad. De, yo estoy contando, los pasos hasta él, Diego. Y te dice. No me desagrada lo que oigo. No me desagrada lo que veo. Él tenía un gran aprecio a tu madre. Y no se lo tengo, tu tío. Por lo que intentaré darte tiempo para que puedas intentar ganar aquello que tu abuelo piensa que mereces. Te daré una carta para él. Te la entregaremos en la siguiente. ¿Quieres decir algo? Tienes tiempo, ¿eh? Sí. No es te la entregaremos y vete. Es te la entregaremos en los siguientes días y te da un margen para. Le digo, quede tranquila que mi mayor ambición en esta vida es devolverle al imperio lo que le quité al llegar. ¿Una vida? Una vida equiparable. No te lo tomes como un insulto, pero por momentos no hablas como un león. Y sonríe. Era tu despedida. Mi cara es de póker menos para mi madre. Igual para el yo mismo tampoco. Te mira y por lo bajín, si quieres acompañarle, puede ser. Te da a entender eso. Yo sigo sentado. Dale, Kenzo, supongo. Me he quedado cruzado ahí. Es como que se va a casar con una de mis hermanas para conseguir un castillo. Son mis hermanas. Vale. ¿Estáis ahí? Ya quedáis vosotros tres. Ya me se va a levantar y todo eso. Si quieres decir algo, es un buen momento. Hoy tú verás. A ver, te digo yo, porque yo el Yojimbo es familia y lleva. ¿Sabes? Es un Yojimbo. Igual que tú. Todo lo que hayas oído no existe. Excepto solo que lo sabes y bueno, justo es tu madre, entonces pues. Que yo me levanto. ¿Quién es la madre a todo esto? No lo sabes. Bueno. Sí, lo sabe. Sí, eso es. Ha hecho el comentario. ¿Quién ha hecho el comentario? Sí se lo han dicho. Otra cosa es que no le haya prestado atención. No, a mí no me ha dicho. Creo que Shin ha hecho el comentario por un momento antes. ¿Eh? Sí. Cuando estaba de subidón ha hecho que podía que se lo hubiese pedido él, o sea, que te hubiese llevado él mismo usando a Yushiro para llevarte ante su madre, algo así creo que ha dicho. Sí, eso ha creo dicho. Que lo he dicho. Pero es el único momento en el que estabas tú que ha quedado claro esa. Pues yo me levanto y le voy a acompañar hacia la puerta. Y le digo, espero que haya sabido leer entre líneas lo que Ayame-sama ha querido decir. No, tiene la opción. Le acompañas a él, dices.
Sí, claro. Ah, vale, te he entendido que acompañabas a Me he quedado dudando un momento, en plan de... Pero luego he dicho, venga, le voy a acompañar. Yushiro-san. Estoy en deuda con usted. No. Si no hubiese sido por su intervención, difícilmente hubiera podido dar fin a esta misión. Le debe más a Shien-sama que a mí, créame. Espero que sea el hombre que mi... que Ayame-sama ha visto en usted que es. Yo no creo serlo. No importa lo que usted crea. Mi camino es el de convertirme en ello. Bueno, si ese es su objetivo y se lo propone... podrá conseguirlo. Eso espero. Por el bien de mi familia. En mi familia es... lo digo en genérico, pero no es genérico. ¿Vale? Los dos sois caquita para él. O sea que es factible. Por eso. Por si quería leer entre líneas. Si también. Quieres tirar sentiment, puedes tirar sentiment, David. Eso es lo que está diciendo. Venga, va. Tira cortesía, Ser. Porque esto es versus. Sí, no hay problema. Bueno, si quieres ocultarlo, si no lo quieres ocultar, no. Dificultad 1. La verdad, yo esto va aquí, ¿no? Soy un hombre sin sentimiento. Yo como lo quiero hacer sesgado, lo tiro así, ¿vale? Lo tuyo es un mensaje oculto, aire o sí. Agua. Aire. Y el de David... lo mismo. Mira, agua. Yo creo, lo que veáis, ¿eh? Si queréis otro tanto. Cojo agua, pero igual sí que sería más con aire y no lo voy a pillar, ¿eh? Bueno, te digo aire o agua porque puedes, en el sentido de estar un poco con los sentidos abiertos, en el sentido de a salir, quiero decir, a ver qué pasa. Aire sería más buscando los entresijos de lo que te están diciendo. O así lo veo yo, ¿eh? Vale, entonces sí, agua. Por eso digo que veo las dos opciones. Depende un poco la actitud con la que esté. Entonces sí que ¿puedo usar un Shuji? Claro. Pues quiero usar... ¿Y se puede usar? Ah, no, mierda. Claro, no querías puedo. Usar. El pues mensaje nada. Oculto. No. Quería usar Shallow Waters, pero tengo que tirar con agua. ¿Tirabas eso? He tirado con aire. ¿Y cuántos éxitos? Me puedo quedar hasta 3, pero... oportunidad si quieres hacer. Tema tuyo. Me lo voy a quedar así... Me ha alejado mucho. Solamente porque me quiero coger uno de Strife adrede, por lo que estoy diciendo, ¿vale? Uh-huh. ¿Y las opportunities las uso para... para ver si se da cuenta de lo que estoy diciendo realmente? No, David, tú sí que comprendes que cuando dicen mi familia, ahí hay una acepción personal. No exactamente qué, pero personal. No familia caquita, sino familia. O sea, como cercano, muy cercano. Eso sí que entiendes, y tú te das cuenta que entiende eso. O sea, que eso entiende. No en plan que es tu hermana. Sí, vale, pero sí. Allegados. Aunque claro, es que yo tendré obligaciones. Entonces le iba a decir, si no tienes nada más que hacer, pues podemos hacer algo, pero no. Sí, puedes cogerte el rato libre. Porque sabes cuál es el schedule de tu madre y sabes que no sale toda la mañana. Vale, bueno, pues eso. Tú puedes ir a comer si quieres, es lo que quiero decir. Si le parece bien, podríamos ir a tomar un té o a comer algo. Hace mucho que no tengo la oportunidad de compartir un rato con gente nueva o viejos amigos. El viejos amigos es claramente...
Vosotros diréis lo que queréis hacer, ¿eh? O sea, yo no ya... Aquí, o sea, aquí es tema vuestro. Sí, sí. Como le digo, me siento en deuda con usted y gustosamente compartiré mesa, mantel y saque. Y si quiere, incluso le cuento alguna historia que me sé. Siempre está bien escuchar buenas historias. Bueno. Eso. A mí me gustaría, si puede ser, ¿vale? Esto ya no sé si aquí se acaba o qué. Con Akodos y Enstar también, ¿vale? Para que entienda un poco el porqué. Aunque no se lo digamos, ¿vale? Que lo lea entre líneas. A ver, ¿pero a qué te refieres? ¿Cuando vais los dos a comer ahora? O... Sí, o invitar a Akodos y Enstar a comer también. Ah, pero, por eso lo de viejos amigos. Pero eso poneros de acuerdo los dos. Yo no, ¿a mí qué me dices? Sí, sí. Pues ¿no? Eso le preguntaría. Podríamos invitar a Akodos y Enstar hace mucho tiempo que no disfruto de su compañía. Pasáis por la magistratura entonces, tío. Sí. Vale. Va a estar, ¿eh? Vale. Bueno, ¿quién invita? Invito yo, por favor. No, ¿quién va a extenderle la invitación? Es lo que quería decir, no quién paga. Ah. Hombre, yo entiendo que el que está invitando que vale. Venga con Shien es él. Yo entonces lo acepta. Sé que si se lo dicen le va a decir, ¿por qué? No, León. Cuando vea a Kenzo, vea una paradiña, pero bueno, no, tampoco tiene un problema. O sea que... Vale. Espero que no lo tenga. Supongo que os veo juntos porque has conseguido lo que querías. Kenzo. ¿San? Sí. Todo ha ido bastante bien, según lo previsto. Me alegro de que haya sido así y espero que no haya ninguna consecuencia negativa. Para... No. Todos aquellos que puedan verse involucrados por ello. No creo. Creo que... Que más bien lo contrario. Que puede traer paz y prosperidad para los implicados. Yo no busco de eso, ¿eh? Y sonríe. No busco que me llegue la paz. Eterna. No me refería a la eterna. Eres más bien de proporcionarla, ¿no? Sí, exacto. Si hay paz, no puedo proporcionar paz. A lo que voy. Pero bueno. Esta clase de paz es buena. Relajémonos ahora que las tensiones. Sí que os dais cuenta cuando salís que los sirvientes y la gente de la magistratura, cuando os ve. Como que os hace un vacío, como que se aparta, ¿vale? Pero no es un vacío en plan vacío social. Es un vacío en plan... Se aparta, se larga. No quieren estar en el camino, en vuestro camino, cruzarse. ¿Por qué? Pues yo me he lavado, ¿eh? Porque es lo que es. Oye, te lo preguntas, ¿o? Pero pregunto a mí mismo, preguntándole al máster, ¿esto qué sentido tiene? ¿A qué se puede deber esta reacción? Eso es meta. Eso es cortes y eso es... Eso es sentiment. Vale, sentiment. Vale, venga, va. Es por Shien, ¿vale? Está, ahí tiene la respuesta. Ah, vale, porque va con nosotros. Pensaba que decías cuando íbamos... No. Cuando vais los tres saliendo... Es cuando bueno, joder, claro, no te jode. ¿El tío da un canguelo? No es porque de canguelo. Por la reputación. Bueno, sí. La mitad de su reputación es gracias a mí. No esa reputación. Ya. Tiene más que ver con la reputación de la cosa que le he dicho a Kenzo antes. Ya, me imagino. Vale, pues eso. Pues en la comida tranquilamente hablamos de cosas. Sí, bueno, comparativamente Shien está mucho más relajado. Si queréis hablar de algo específico, lo comentamos y si no... No, yo de hecho aprovecho para contar alguna historieta con intención de relajar ánimos y de estar a gusto. De volver a caerle bien. Pues te sigue el rollo, mira.
¿Quién te sigue el rollo? Porque creo que... No tiene puesto, pero creo que su pasión tenía que ver... No, no tiene que ver con historia directamente, sino con estrategia militar. Pero como tu historia seguro que es bélica... Comenta el tema. Como sabe lo que te gusta a ti, probablemente meta temas de culturales de zona y estilo cultural. Unos bárbaros de con taparrabos y no sé qué, contra las magníficas legiones. Sí, sí. Adornando ahí a muerte. 300. Versión Rokugan. Básicamente vais a terminar en algo así. La historia va a terminar en algo así. Sí. Y estos dos topedos de saque. Sí, además yo tiendo a dos. No, sí, comiendo sí. A ver, Shien no es taquero. Es más de té. Porque le relaja. Sí, yo también. Pero comiendo sí. Y bueno, con gente así, sí. Muy bien, pues ahí os conocéis. Cuando... Para la comida, un poco más tarde tendrás que volver. Shien también tendrá que volver a sus quehaceres. Y a la noche o así, después de volver a la nada, te dan un mensaje para que se lo entregues a Kenzo. Ya que le conoces, pues llévaselo tú mismo. Sí, sí. Y te dan un mensaje, bien. Kenzo. Si queréis algo, hacer algo en la City, pero en principio son un poco estos eventos lo que hay. Pues no, la fiesta... después de comer podéis dar una vueltilla. Os recomendaría a Shien a algún lugar porque lleva más tiempo del que le gustaría aquí. Podéis ir a algún, pues no sé, algún, probablemente a alguna zona de entrenamiento, alguna cosa de ese tipo, de ese estilo. Yo le pregunto que por qué está aquí. Entiendo que la zona está bien. Ah, Shien. Sí, claro. Rokugan está bien. Siempre está bien. Pero siempre está bien por aquellos que lo mantienen bien. ¿No? Totalmente de acuerdo. Como las magníficas legiones, León. Y las imperias. Sí. Y las palabras brullan fuertes. Sonríe cuando dice eso. Aceptemos que para la mano derecha y mano izquierda tiene que haber una cabeza a la que los dos siguen. Las dos manos son aquí. Yo brindo cuando dices. Pero dices que llevas tiempo aquí, así que debe de ser un conflicto alargado en el tiempo. Un par de meses. Vale. No tengo. A ver, no es. Esto ya sabías tú de antes, pero no tiene una asignación fija. Es un magistrado de Esmeralda itinerante en el sentido de donde hay un gran problema o donde necesitan músculo o lo que sea, pues. Va. No es lo más habitual que esté él solo. O sea, como magistrado, quiero decir. Con las demás magistrados, o hay alguna cosa menor, vamos a decir que. Junior, al fin y al cabo. Vale, y no está ahí porque quiera. Básicamente el clan le ha puesto. Esto lo sabes. Y si habláis del tema, sí. Pues queda bastante claro. Sí, 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 vale, entiendo. Era por si había algo en lo que le pudiéramos ayudar. Vale. No. Dice que ahora mismo no. Quizá. Porque yo creo que terminaremos aquí, ¿vale? Con el mensaje y todo eso y habrá que ver. Ah, mira, justo la canción de terminar. En principio hasta aquí, ¿vale? La sesión. Iba a decir, vale. quizá, si hacemos otra sesión, secuela de la precuela. Secuela de la precuela. Secuela de la precuela. Pues quizá os diga algo. Ya veremos. Vale. Vale. Y bueno, pues... aquí empieza la sesión. No sé si alguien nos ha visto, pero oye, ya nos verá alguien en YouTube si quiere, y si no, pues yo me lo he pasado de puta madre, es verdad. Me ha gustado, entretenido, la verdad. Está bien. Ha sido ameno.
ha salido... El que no lo haya visto no se ha enterado de la historia de Matsu. ¿Eh? Importante, a seguir el hilo. Qué gran... Esa es, era la idea de precuela y va realmente vinculada con Enzo. Y bueno, ya veremos luego si salen cosas de aquí a futuro o no, si seguimos jugando, ya veremos. Porque, bueno, el Oriuchi o la persona que te has cruzado en la magistratura primero, pues ese ya ha salido, vamos a decir, en otra historia. Yushiro lo conoce, bueno, lo ha conocido. Sí, lo he conocido, sí. En esta precuela todavía no sabe quién es, no ha coincidido con él, pero ya ha coincidido con él en su línea temporal. Y hay otra gente con la que os habéis cruzado. Ha pasado por ahí. Algunos en pasado y otros en futuro. Y eso. Y de hecho, sepáis que tenía una imagen de un escorpión de putísima madre, pero de hecho es que si pongo a este... Se lía la sombra. No, se lía la manta. Es, ya os he dicho, escena y media. Pues hemos jugado una escena. Bueno, realmente son más, pero... Ha sido intenso, ha sido media. Conversación intensa. Está muy bien. Yo me lo he pasado bien. Para mí, tal como yo lo entiendo, ha sido leyendo los cinco anillos. Con menos tiradas de lo que puede ir el sistema. Quizá... sin entrar en pues, aspectos del sistema de duelos, el tema de intrigas en la corte, pero un aperitivo potente. Y bueno, yo he estado, ya de hecho, está muy a gusto. Y ha sido un placer jugar con vosotros. Y igualmente. ¿Decir algo? Nada, a mí me ha molado. No sabía si iba a ser capaz de interpretar a un Matsu Kenso un poco más inexperto, por lo tanto yo entendía que tenía que ser más pasional y se ha dado la ocasión. Sí, se ha dado la ocasión. Ha estado muy bien como también, Matsu. Esto no te lo he dicho ya al principio, y bueno, Ser me conoce como máster, entonces para él es muy fácil, pero hoy he sido bastante más cabrón a la hora de hablar. Y el contexto, la circunstancia también estaba pensada en ese estilo que lo que estaba haciendo hasta ahora en la partida de saludo a los inquebrantables que estamos jugando. Entonces, claro, ni siquiera te había dado el aviso. Y ahora me he dado cuenta ahora. Hasta ahora era como, para mí era lo más natural. Lo has seguido perfectamente, no ha habido ningún problema. Yo no he visto ninguna pega. Sí que ha habido conflictos, pero son conflictos de personaje, desde mi punto de vista, también. ¿Podía irse de madre en algún punto? Sí, pero oye, lo que tiene. Es lo que tiene la habitación, quiero decir. Y yo creo que ha salido bien. O sea, un flujo bien. Y me voy a dejar de autocongratular y... Pues ya, a todos. Hasta la siguiente secuela de precuela. El lunes. Jugamos. El lunes hemos quedado. ¿Qué? El lunes hemos quedado. ¿Cómo hemos quedado? No me he quedado ahí. Hemos quedado el lunes. Ah, eso es. Eso es. Hasta otra entonces. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao.